Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. Hello, hello, everybody. How are you? I'm good. Excellent. Very good. ¿Y los? Excellent. Ah, very Good good. Ajá, ¿y los demás? morning. How are you? Ah, very good, everyone. Welcome to the class. Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos. All right. Let's see. Yo sé que algunos no han podido ingresar a la plataforma. Les voy a ir explicando cómo hacerlo para ver si el problema que tienen lo podemos resolver ahorita. Right. Y los que ya pudieron entrar, super good. Estoy viendo que algunos ya avanzaron bastante en la plataforma, así que nice job. Very good, very good. Okay, ¿repasaron lo que estudiamos ayer? Sí. Yes. Yes, Yes. ajá. Yes. Eso espero, porque este día lo vamos a utilizar, right? Este día vamos a tener bastante practice y quiero que todos practiquen. Okay, now Okay. let's see. Por ahí algunos estaban teniendo algunas questions, algunas dudas en cuanto a los ejercicios de la plataforma. Ahí traté de ayudarles. Ahora, para futuras referencias, please, cuando me manden el screenshot del ejercicio, traten de asegurarse que se vea toda la pantalla, porque así se me es más fácil a mí identificar qué ejercicio es. Porque a veces solo mandan el pedacito, ¿right? Entonces es como que tengo que ir revisando todos los ejercicios para ver cuál es. Así que para la próxima, please, que se vea toda la pantalla, que se vea qué ejercicio es para que yo pueda acceder a él. Now, en cuanto a la plataforma, remember, a todos se les mandó un link, ¿right? Que es el link para acceder a la plataforma. Ustedes tienen que colocar ahí su correo, que es el correo que ustedes brindaron. Ahí básicamente tienen que colocar una contraseña que es genérica. Todas las contraseñas son pues las mismas, del 1 al 5, ¿right? Ahora, una vez que han hecho eso, a su correo se les va a enviar pues una notificación. Les voy a mostrar más o menos cómo se ve. Ustedes en su correo tienen que buscar este email, que es como de acción requerida para que ustedes activen su cuenta. Una vez pueden buscar, si no lo han recibido en su bandeja de entrada principal, pueden buscarlo en sus spams. Posiblemente ahí es donde les ha caído. Los Busquen no este deseados. correo en los no deseados, exactly. Busquen este correo y ahí les va a decir que ustedes necesitan activar la cuenta. Y aquí les aparece la opción activar. Una vez que ustedes solo tienen que ir a ese email y darle clic aquí donde dice activar tu cuenta. Una vez que ustedes le den activar tu cuenta, ya ustedes pueden acceder. ¿Ok? Pero sí es necesario que hagan ese paso. Si no lo han hecho, háganlo. Y si aún así les da un problemita, revisen que estén escribiendo correctamente el correo que brindaron, revisen que estén colocando correctamente la password, right? Para ver cuál es el problema que les está generando. ¿Ok? ¿Se Okay, entiende ese gracias. paso? Very Sí, good. yes. Yes. Thank you. Very good. Ok, lo intentan, please, y si siguen teniendo issues, entonces nos vuelven a notificar y vamos a ver entonces qué es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Very good. Okay, Voy a everyone. intentar después de la clase. Yes, inténtenlo, please. Después de la clase, inténtenlo y si de todas formas les da problemas o pasa algo, entonces lo mismo, vuelven a notificar y que el equipo de soporte técnico pues les pueda ayudar. Right? Gracias. Excellent. You're welcome. Okay, everybody, let's start. Today is Sunday. Thank you so much for being in the class. Yo sé que estar en clase es un Sunday, es como que, ay, no, ¿verdad? Así que espero que Una no se. pregunta. Ajá. De lo que están explicando son para las cosas de tarea. I'm sorry.
de lo que estaba explicando ahorita para entrar era de las cosas de las tareas. Sí, la plataforma. Para los que no han podido entrar. Para los que no han podido entrar. Correcto. Okay. Uh-huh. Okay. Gracias. Sí, porque no se puede. Sí, como les digo, tienen que buscar ese correo que dice activar cuenta, para que ustedes puedan activar su cuenta. Hazel, no sé si quería decir algo. Fíjese que en una creo que en la plataforma de las tareas, ajá, hay un que dice que hay que grabar 10 nombres y enviarlos. ¿A dónde lo voy a enviar? ¿Al grupo de WhatsApp? No, todo se hace ahí, internamente. Ya, ahí hay una como para pegarlo. Lo que pasa es que no sé en qué ejercicio están para poder indicarles. A mí, yo reviso muchos grupos, entonces acordarme de cuál es la pregunta que ustedes necesitan es bien difícil. Lo que quiero que hagan es, cuando tengan un ejercicio y no sepan qué hacer en ejercicio, tomen un screenshot, una captura de pantalla y envíenla al grupo, para yo poder revisarlo y ahí decirles a dónde exactamente o qué es exactamente lo que tienen que hacer. Porque ahorita, si me lo dice así ahorita, para mí es bien difícil recordarme cuál es el ejercicio y qué es exactamente lo que tienen que hacer. Así que pueden tomarle una captura y envíenla al grupo y ahí yo les voy a poder ayudar. ¿Ok? Una pregunta. Yes, adelante. O sea que íbamos a mandar en tarea los números del 1 al 10. No, la tarea era practicarlos, que se los aprendieran. Ajá. Así, recuerden que para ustedes la única tarea que van a tener es la plataforma. Okay. Esa es como su tarea, hacer los ejercicios de la plataforma y ahí con eso vamos. Ahora, les voy a mostrar ahorita, esta es la plataforma. Aquí puedo ver yo quiénes están inscritos, quiénes ya activaron su cuenta. Y ahorita estamos como en la semana 1, right? En la sección 1. Aquí yo voy viendo quiénes ya empezaron a trabajar y quienes todavía no. O sea, veo que algunos todavía no han iniciado, pero veo que otros sí. Hay otras personas que ya iniciaron, ya avanzaron. De hecho, hay unos que hasta ya terminaron, right? Entonces, la idea es, en la plataforma, en cada ejercicio, al final de cada sección, la idea es que ustedes obtengan 100 o como mínimo 80. Right? Entonces, ahorita los que me aparecen así como con cero son las personas que todavía no han hecho los ejercicios. Entonces, esta plataforma es básicamente everyone su única tarea. Right? A mí no me gusta saturarlos de tareas, pues porque yo sé que todos ustedes pasan ocupados y es difícil, ¿no? Entonces, su tarea es la plataforma. Clarisa. Okay, quiero ver. Excuse me. Okay, Alcatel Joy. Lo siento, pero es que no dice su nombre completo y todavía no me lo he aprendido, everyone. Adelante. Soy Álvaro. Ah, Álvaro, okay. Asegúrese de colocar su nombre, please. Ajá, diga. Esto es lo que ayer me conecté del celular y hoy me conecté de una tablet, pero la pregunta que yo le quiero hacer es que a mí me enviaron como para meterme a la plataforma y no me he podido meter a la plataforma, por esa razón yo no hice mis tareas. ¿Qué le aparece o qué error le aparece? Solo me dice que no me puedo meter. Vaya. Cuando activo, meto mi correo, luego meto la contraseña que me dieron y simplemente me dice que no puedo ingresar. ¿Y ya activó la cuenta? Activar la cuenta es lo que les estaba explicando. Ustedes tienen que ir a su correo y tienen que buscar este email, el email de la activación de la cuenta. Le puede caer en la bandeja principal o en su correo no deseado. Busquen todas las carpetitas y les aparece este correo. Entonces, en este correo, ahí les va a decir que tienen que activar la cuenta y ustedes solo le dan clic en activar cuenta.
Ya con eso, ya ustedes ya van a poder entrar. Entonces, revise ese correo y luego intenta otra vez para ver si ese es el problema. Para entrar a la plataforma. Exacto. Ya. Y para el grupo de WhatsApp, discúlpeme que yo estoy como bien confundido por eso. Malo, alguna letrita ahí. Ah, vaya. Con respecto al grupo de WhatsApp, everyone, les voy a compartir ahorita para los que todavía no han podido unirse al grupo de WhatsApp. Denme un segundito. Vaya. Ahorita aquí en Zoom, en el chat, les estoy compartiendo un link. Con ese link, ustedes se pueden unir al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Automáticamente. Solo abran el link. Y con ese link se van a poder unir al grupo. ¿Okay? Veo que Mario tiene una pregunta. Mario, adelante. Sí, lo mismo yo también. Estuve intentando meterme en la plataforma y lo mismo no pude. Bueno, primeramente porque... Se le escucha algo, se le escucha sí, algo yo soy cortado. Malísimo en la tecnología, casi no le hallo mucho. Y ahí es donde me cuesta bastante y no pude de entrar. Vaya, Mario Riquelme García, right? Vaya, aquí en la plataforma, Mario, si se sí, fija. Sí, la señal es la mala aquí, por eso vaya, me cuesta. Yo aquí tengo como que por Mario, ahí. Como ¿sí? que Mario ya está en la plataforma, solo que no ha empezado a trabajar en ella. Repito, lo que pueden hacer es, primero, revisen si ya hicieron la activación. Vayan a su correo, revisen si les ha caído el mensaje de activación, lo activan. Y vuelven a intentar entrar, ¿ok? Pongan su correo, sí, sí. La contraseña. Una vez que ya estén adentro, cuando ya pudieron entrar, ya simplemente tienen que empezar a trabajar en la plataforma. ¿Ok? Porque aquí ese... Mario me parece como que si ya estuviera, como que si ya estuviera aquí. Solo necesito que entre y pues empiece a intentar trabajar en los ejercicios. Ok, vamos a ver. Hazel, pero pregunta. Ese número que debe del otro, es otro grupo. ¿Cómo? Ese número que acaba de dar de ahí del grupo, ese es otro, no es del mismo que estaba mandando fotos. Ah, ok, denme un segundo. Lo siento, es que tengo mucho, tengo. ¿Usted se refiere al grupo de WhatsApp? Sí. Ah, vaya, perdón, entonces le voy a mandar el otro. Give me a second. Porque yo es tengo uno donde varios. Estaba mandando las fotos de las preguntas sí. que me hacía falta. Vaya, perdón, sí tiene toda la razón. Vaya, ese grupo no es, es este. Ahorita se los estoy volviendo a enviar. Ay, pero es que tengo. Ok, give me a second. Lo que pasa es que son varios. Vaya, los voy a eliminar. Give me a second. Vaya, para mientras, Hazel, ¿tiene una pregunta? Hola, sí. No sé si después de terminar la sección 1 podemos pasar a la siguiente. Y después tengo otra pregunta también. Vaya, miren. En cuanto a la plataforma, entre más ustedes quieran avanzar, si ustedes quieren ya empezar la sección 2, adelante. No hay ningún problema. Si quieren ya unirse a la sección 3, háganlo. Ahí no hay restricción. Muchas gracias. Ok. A los compañeros que lo que ya lo hicimos, y yo pienso que ahí en el grupo de WhatsApp estamos todos, no sé, pienso que los podemos ayudar, porque a veces tal vez usted está muy ocupada, y si nosotros ya lo intentamos o ya lo hicimos, creo que podemos ayudar a los que no lo han hecho. Correcto, vaya, eso es una buena idea. Recuerden, chicos, que somos un equipo, right? La idea es de que todos vayamos dando hacia adelante, así que tratemos de ayudarnos. Así como dice su classmate, yo vi que algunos enviaron al screenshot y ahí empezaron como a ayudarse, háganlo, right? Pueden colocar, miren compañeros, ustedes ya pudieron hacer este ejercicio, y ahí entre, si su compañero ya lo hizo, entre ustedes se van a ayudar. Right. Yo con mucho gusto les ayudo. Okay. Perfect, thank you. That's the idea. Veamos, Francisco, ¿tiene una pregunta? Yes, teacher. Yo sí intenté de todas las maneras y el correo ya lo es el mismo y no me he equivocado y no me cae ninguno para activarlo. Ya tengo 2 días de intentar activarlo y no puedo. Por eso no he avanzado en nada yo. Vaya, en su caso, si ya lo revisó y todo,
comuníquese con los de soporte técnico, que son los que le brindaron la información. Ayer lo intenté, pero fíjense que también dos compañeros más suyos, intenté pedirles ayuda con capturas de pantalla y ninguno me ha respondido. Remember que es fin de semana, everyone. Sí. Entonces, posiblemente le den respuesta este lunes. Así que esperemos y veamos si así es, ¿ok? Está bien. Y esperemos que sí le puedan dar pronta respuesta. Ajá, posiblemente hasta el lunes. Vaya, ahorita en el grupo les estoy mandando una imagen aquí en el chat. Este es el grupo de WhatsApp, así se llama. Si se unieron a otro grupo, si su grupo se han unido a un grupo que no se llama así, sálganse, please. ¿Ok? Porque no es ese el grupo. Mi error es que les mandé un link por error, perdón. Así que tienen que unirse al grupo de WhatsApp. Ahí les mandé, es el último link que les mandé. Y ese es el número del grupo. Así que asegúrense de que estén unidos en el grupo correcto. Ahora, con respecto, bueno, no sé si alguien más tenía una pregunta. ¿O ya se acabaron las dudas? Sí, yo. Okay, adelante. Yo sí, yo estoy en ese grupo. Ok, perfecto. Bien, ¿quién tenía una duda? Yo. Adelante. Blanca. Sí, Blanca. Sí, tengo un poquito de problemas. Es que si me salgo no es porque me haya salido porque yo quiero, sino que tengo problemas con la señal. Ah, ok, perfecto. Vale, si se sale, yo... siempre intente volver a entrar, please. Ok, gracias. Yo, ajá, Carlos. Lo que soy yo, como dijo un compañero allí, que no tiene mucha experiencia en lo que es tecnología. Ajá. Lo mismo yo, pero a mi hija le voy a decir que me ayude después de la clase para hacer todos los ejercicios que los tocan, porque como le digo, no tengo experiencia en tecnología, tengo que ver quién me ayuda para hacer todos los ejercicios. No Perfect. Sé si no habría problema allí. Claro, claro que no. Miren, yo sé que eso nos pasa a todos. Cuando vemos algo nuevo, yo sé que la tecnología para todos no se nos hace tan fácil. Auxílense con alguien. Si ustedes tienen un amigo que es bueno en eso de la tecnología, a mí, díganle. ¿Y tú, Facebook? Right? ¿Cómo? ¿News? Ok. Ayúdense. Right? Auxílense de alguien. Lo que no quiero es que las personas les estén dando las respuestas. Ah, sí, mira, ahí pone, no, eso tampoco, porque la idea es que ustedes trabajen. Solo en cuanto a la tecnología, a los pasos, a los procedimientos, auxílense de alguien. Ahí sí, no hay ningún problema. Ok. Okay. Bien, vamos a empezar. Álvaro, ¿tiene una última pregunta? Lo que vuelvo a reincidir en la pregunta es que no me queda claro cómo ingresar al grupo de WhatsApp. A la de la plataforma de aprendizaje, ya sé que tengo que activar la cuenta. Uh-huh. Revise, vaya, revise el chat aquí de Zoom. Ahí le volví a reenviar el link. Usted abre el link y ahí le va a mandar al grupo para que usted se pueda unir. Solo dele clic ahí. Pero le recomiendo que lo abra desde su teléfono. Sí, porque... ya cambié a... Estaba en la tablet, ya la mejor dejé de inventar y me puse en el teléfono. Ajá. Inténtelo desde el teléfono porque ahí es donde usted tiene la aplicación. Así que abre el link y se une. Asegúrese que el grupo diga el nombre, ahí les mandé la foto de cómo es el nombre. Uh-huh. Vaya. Ana Berta, ¿tiene una pregunta? Sí, la mía no es pregunta. Buenos días. Okay. Ajá, el problema es que, como dijo el compañero, me abruma la tecnología, pero yo traté la manera de entrar y no tenía señal y pasé bien noche queriendo entrar y no obtuve señal. Uh-huh. Vaya. Incluso en la mañana igual y lo mismo. Vaya, miren, remember, nosotros nos vamos a estar viendo los fines de semana, right? Trabajen durante la semana, intentemos tal vez durante la semana la señal esté mejor, right? Ahí en un tiempito tal vez se puede acceder por si no lo logran hacer el fin de semana, pero sí comprométanse que si lo van a hacer entre semana, háganlo, tómense unos minutitos para avanzar. Recuerden que ayer vimos la sección 1, hoy vamos a ver la sección 2. Exacto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué secciones tienen que trabajar ustedes durante la semana?
La 1 y la 2. Exacto. Entonces, si no pueden trabajar el fin de semana porque, pues, como dice su compañera, no había muy buena señal, ok, háganlo durante la semana, pero recuerden, tienen que trabajar en la sección 1 y la sección 2. ¿Por qué? Porque el siguiente sábado la sección que vamos a ver es la sección 3. Así que esa es la idea, porque si no, se van a atrasar, va a terminar el curso y si ustedes no han terminado la plataforma, no van a poder pasar al siguiente nivel. ¿Ok? Ok. No sé, ¿alguien tiene una pregunta? Por ahí escuché a alguien. ¿No? Otra pregunta, señorita. Adelante. ¿Cuántos fines de semana vamos a estar en el curso todo el año? No, vaya, miren, este curso ya específicamente... Todo el año. Vaya, recuerden que este es el módulo 1, ¿ok? Este es el módulo 1. El módulo 1 termina el 25 de febrero. Okay. El 25 de febrero es el último día que vamos a estar aquí. Ahora bien, si este módulo se sigue, estaríamos viendo la siguiente fecha de inicio para seguir al módulo 2. Okay. Okay. Pero este módulo termina el 25 de febrero. Ya cuando lleguemos al 25 de febrero, ya vamos a ver qué sucederá. ¿Ok? Ok. Bien. Vamos gracias. You're welcome. Okay, everyone. Se terminó la sección de preguntas y respuestas. Vamos a pasar lista. Así que cuando escuchen su nombre, ya saben, present. In English. Ya no quiero que me digan presente. Present. Okay. Vamos a ver. Vamos a empezar. Give me one moment. Esperen un momento. Ok, vamos a ver. Aida Stephanie Ramírez. ¿No? Ok. Álvaro Moisés Molina. Present, teacher. All right. Ana Angelina Regalo. Present, teacher. Very good. Ana Berta Panameño. Present, teacher. Okay. Blanca Yamilet Portillo. Present. Okay. Carlos Alberto Carpio. Carlos Alberto Carpio. Okay. Carlos Andrés Arias. Present, teacher. Okay. Carlos Leonardo Martínez. Present. Okay. Claudia Marilyn. Present. Cristian Alberto. Presente. Thank you. David Enrique. Present. Okay. Delmi Joana. Present. Okay. Diego Ismael. Diego Ismael. Okay. Eduardo Enrique. Eduardo Enrique. Evelyn Araceli. Evelyn Araceli. Present. Okay, thank you. Fátima Yaneli Pineda. Present. Okay. Rebeca López. Present. Okay. Hazel Sarai. Present. José Emilio. Present. José Francisco. Present, teacher. Marcela Stephanie. Present. Good morning. Good morning. Mario Riquelme. Mario Riquelme. Present. Okay. Marlis Gisela Martínez. Present. Present. Okay. Marvin Ulises. Present. Okay. Máximo Martínez. Present. Okay. Nilson Baltazar. Nilson Baltazar. Present.
Okay, very good. Present. Okay. Pedro Antonio. Pedro Antonio. Sonia Guadalupe. Sonia Guadalupe. Y Yancy Tatiana. Present. Okay. Yancy, ¿usted no pudo estar ayer? Juan José Guevara. No, fíjese, se fue la luz en toda la colonia. Okay, all right, no worries. Thank you, welcome to the class. ¿Hay alguien a quien no haya mencionado? ¿O ya todos están en la lista? Okay. Bien, comencemos. Yo, Juan José Guevara. Juan José Guevara. Okay, let me check. Hola, teacher. Juan José Guevara, sí, ya lo coloqué, no se preocupe. Ya le coloqué asistencia. Ok, comencemos. Ahorita les voy a compartir la presentación. Ok, ¿pueden ver la presentación? Can you see it? Yes. 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 Ok, so today is February 12th. And vamos a ver otra vez. Ayer les mostré unas frases útiles que nos van a servir en la clase. Hoy vamos a ver otras frases que nos van a servir. Les doy estas frases para poder usarlas durante la clase y así poquito a poco vamos a ir incrementando el inglés. So, si yo les digo close your books, ¿qué creen que es? Close. Cierren sus libros, cierren sus libros. Exactly. Ahora, si yo quiero decir cierren la puerta, ¿cómo creen que diría? Close the door. Close the door. Very good. Okay, siguiente. Listen to the conversation. ¿Qué es eso? Escucha la conversación. Ajá, very good. So, durante la clase ya no les voy a decir, bien, vamos a escuchar esa conversación. No, les voy a decir, listen to the conversation. Okay. Next. Look at the picture. Buena pintura. Look at the picture. Mira la foto. Mira la foto, right? So yo les puedo decir ustedes, okay, everybody, look at the picture. Miren esta foto, right? Así que, English. Next. Look. Open your books. Ahí les puedo decir, and turn the page 9. ¿Qué creen? Abre tu libro. ¿A dónde? Abre tu libro. Exactly. Usa tu libro en la página. Abre libro, right? Pero en la página 9. ¿Cómo les digo que abran en la página 9? ¿Cómo diría eso? Abre la puerta. Open the door. Open the door. ¿Y si quiero que abran la ventana? Open the window. Open the window. Abran el grupo de WhatsApp. Open the group WhatsApp. Open es una frase muy útil. Open. Así que, be careful. Next, read the questions aloud. What is that? Read the questions out loud. Lea las preguntas. Lea la pregunta. ¿Qué es out loud? Lea la pregunta. ¿En voz? Alta. Ok. So, a veces cuando necesito personas que lean, yo digo, volunteers, read. Ahorita les puedo decir, ok, please read the questions out loud. Or read the paragraph out loud. Ok. Y la última frase es, answer the questions, write the answers in your notebooks. Ajá, ¿qué estoy diciendo acá? Answer. Son las preguntas y escríbelas en tu cuaderno. Good. Esa puede ser una instrucción que les dé el día de hoy. Ok, everybody. Answer the questions and write the answers in your notebook.
Okay. So, copy the sentences, please. Copien estas frases porque la idea es, cada clase voy a tratar la manera de ir hablándoles más y más in English. Okay. La idea es que ustedes sean capaces de entender las instrucciones in English. Porque cuando ustedes viajen, va a venir el encargado de ustedes y les va a decir las indicaciones y quiero que ustedes entiendan qué es lo que les están diciendo. ¿Ok? That's the idea. Ok, ¿ya las copiaron? No. Yo todavía no. Ok, copy the phrases. Yo una captura de pantalla le tomé. Perfect, ok. ¿Pueden tomarle captura de pantalla? Captura de pantalla y después la paso al cuaderno. Excelente. Yo un screenshot le tomé y luego la paso a la pintura librería. Pintura, bueno, captura de pantalla. Pueden tomarle captura de pantalla. Solo asegúrense, por favor, si le van a tomar captura de pantalla, por favor, después revísenlas, right? Si no van a tener todo su teléfono lleno de fotos que al final no las revisan. Así que pueden tomarle captura y después, please, revísenlas. Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente slide? Yes. Yes. Sí. Okay, yes. Very good. Okay, let's move on. Yesterday vimos el verb to be, right? Okay, ¿de qué se acuerdan del verb to be? A ver. Si yo digo I, ser o estar. Si yo digo I, ¿cuál es el verbo to be para I? Very good. I am. Para you, you are. She, we are. They are. Very good. If I want to say it in negative, not. Exactly. Solo agregamos la palabra not. Okay, here we got some examples. I am, you are, he is. Okay, podemos usar contractions. ¿Cómo sería el I am, pero contracted? I, am. Very good. Your. Después decimos your, his, she's. Es bien fácil irlo contractando. Ahora, si es en negative, solo tenemos que agregarle la palabra not. Simple. Y si es una question, ¿qué hacíamos con las questions? Verbo. Primero el verbo. Ajá, primero colocamos el verb to be. Después del verb to be, ¿qué colocamos? El pronombre. Exactly, el subject, right? Y después el complement. So imagínense que yo les pregunto, everybody, are you at home? Yeah. Are you at home? ¿Qué les estoy preguntando ahí? ¿Estás en casa? Sí, están en su casa, right? Están en su casa. Are you at home? Si la respuesta es sí. Yes, I am. Very good. Yes, I am. Pero imagínense que no están en su casa, no, que están en otro lugar, ¿qué me diría? No. All right, no. Am not. Simple. ¿Qué pasa si les pregunto por alguien más? Is your mother at home? ¿Está tu madre en casa? So, if the answer is yes, ¿qué me dirían? No. Yes, she is. Right? ¿Y si no está? No, she's not. Así de simple, right? So, this is the way that we use verb to be in affirmative, negative, question. Okay? Vamos a hacer una practice para ver si de verdad se acuerdan. Okay? Les voy a mostrar un par de ejercicios y ustedes tienen que completar, look,
complete the sentences with the correct form of the verb to be. ¿Ok? Vamos a ver. Quiero que vayan contestando. Answer the sentences and write the answers in your notebook. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contestar en el libro, en el cuaderno. Excellent, that's the one. Ok, let's see, les voy a mostrar unas oraciones. Be careful with the microphone. Siempre recordarles que mantengan el micrófono apagado. Ok, aquí es el ejercicio. Este ejercicio tiene diferentes oraciones. En estas oraciones ustedes tienen que decidir. What's the correct answer? Tenemos dos opciones. Está la opción is o está la opción are. So, for example, in the letter A, si yo digo the boy, ¿qué creen que es lo correcto? The boy is handsome or are handsome? Is handsome. Is. ¿Por qué? ¿Por qué decimos is? Porque está hablando de él. De él. Good, exactly. Es como decir he. Ahora, caso opuesto, yo digo that girl. Yeah, here's is or are? Are. ¿Por qué decimos is? Porque está hablando de la... In this case, si yo digo girl, es una chica, right? Una niña. Una atlética. Estamos hablando de she. Excellent. Ok, les voy a dar unos minutitos. Completen todas las oraciones, please. Y díganme cuál creen que sería la respuesta correcta. Answer in your notebooks. Y después vamos a ir revisando si sus respuestas están correctas or not. Okay? Go ahead. Keep your microphones off, everybody, please. Complete the sentences con is o con are. Si tienen preguntas sobre alguna palabra, tell me, yo les ayudo. Intenten hacerlo, please. Fíjense en la letter C. Estoy hablando de una apple. ¿Qué significa apple? Manzana. Ah, so, is in singular. ¿Creen que diría is or are? Is. Ah, ok. Y fíjense en la siguiente, dice books. Es en plural. Ah, podría decir is or are. No. Are, correct, correct. Así que vayan fijándose, pues. Just remember, si está en singular, decimos is. Okay? My mother. Si está en plural, decimos are. Estudiante. If you have questions, tell me. Finish.
¿Terminaron o todavía no? ¿Finish? Yes. Yes. ¿Y los demás? No, todavía no. Ok, very good. Is. Sería is, are. Ok, todavía no di las respuestas, todavía no las diga porque algunos no han terminado, please. Si no, se las va a regalar. Ok. No me había fijado que tenía prendido todavía el micrófono. All right, no worries. Complete the sentences, everyone. Yeah. Ready? Okay. Finish? Let's go. Yeah. All right. Now, frases que podemos usar. Desde ahora en adelante, cuando hagamos un ejercicio, yo les voy a decir, everybody finished, right? ¿Terminaron? Y ustedes van a tener dos opciones. O me dicen yes, o me dicen no yet. Ese no yet es como todavía no. ¿Ok? Así que, everybody finished. Ajá. Finished. Yes. No yet. No yet. Y yet. Yet. No. Con T. Exactly. Los yetis de los de la Guerra de la Galaxia. So, no yet. Ok, let's see. Letter C, there, what is the answer? Is. There is an apple. Remember, en este caso, apple is only one, okay? Luego una digo, manzana. Where my books? Are. Where are. Okay. Are. Then, my mother. ¿Puedo decir my mother are? No, no. No. My mother is hungry. Okay, ahora digo my eraser. Where my eraser? ¿Qué es eraser? Borrador. Borrador. So, it's only one. ¿Cómo sería? Where is? Vamos a decir is porque está en singular. Okay, solo es uno. Ahora, the student is happy. The student is. En este caso, look, si la oración dijese the students con S, sería plural. En este caso sí diríamos are, pero como ahorita está en singular, decimos is. Trees. What is the meaning of trees? Árboles. Árboles. Look, tenemos la letra S. Eso indica plural. Entonces, vamos a decir, the trees is or the trees are? Are. The trees are. Ok, fíjense en la siguiente. Andy and Peter. Peter is. Are. Is or are? Son amigos. Is. Vamos a decir is. Are. ¿Por qué? Somos Luke, amigos. En este caso estoy hablando de quién. Estoy hablando de Andy, una persona. Y también estoy hablando de Peter. Peter. Entonces, ¿cuántas personas tengo ahí? Dos. You. Entonces vamos a decir. Somos amigos. Exactly. Peter and Andy are friends. Por eso decimos are. Ahora, the last one. The students are quiet today. Are. Vaya, fíjense en la diferencia, everybody, ¿ok? Porque aquí dice student y decimos is. Aquí dice students y dice are. ¿Ok? Singular. Exactly. Cuando es teacher, en singular decimos is. Yes, adelante. O sea que cuando sea de dos o más personas o que se esté hablando de dos o más cosas, será, siempre va a ser are o va a depender de alguna otra cosa. Basically, everybody, lo que ustedes se tienen que aprender es lo siguiente. Pay a lot of attention. Yo solo me please. Equivoqué en la H.
Ok. Listen, si es singular, usamos is. Eso quería preguntarle. Si usamos plural, entonces vamos a decir are. Esa es la clave. Ajá, ese es como el secreto, right? Por ejemplo, en el caso de student, en la letra G, ¿cuántos estudiantes hay ahí? Only one, right? No tiene la letra S, así que es en singular, así que decimos is. Pero en la última oración dice students. Él estudia feliz. Hay una letra S, right? ¿Qué nos está indicando esa letra S? Que nos indica plural. Por lo tanto, vamos a usar are. Okay. Thank you, teacher. Excellent. Okay. Eso fue un pequeño ejercicio informativo. Okay. Veamos cómo vamos con el negativo. Okay. Here I have an exercise. Si yo digo day, ¿cuál es el verbo to be para day? Are not my friend. In negative. They are not. They are not. Very good. He. He is not. Is. He is not. Not. I. Am not. I am not. I am not. I am not. Christopher. Is. Christopher is not. Is not. Not. My mom. My mom is not. Is not. Okay. Remember, para hacerlo en negative es bien fácil porque solo hay que agregarle el not. Okay. Not. La última practice. Ahora vamos con questions. Pay attention here. Cuando hacemos una pregunta, ¿qué es lo que necesitamos colocar primero? El verbo to be. El verbo to be. Y luego. El subject. Jeremy, el subject. Y luego el complement. Guys, be careful con el micrófono, please. Siempre manténganlo apagado. Ok. Quedan los tres este ve. Ok, aquí dice Katie, an engineer is. ¿Cuál de estas palabras voy a colocar primero? Is Katie. Ah, ok. Empezamos con is. Ese es el verbo to be. Ahora necesito el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Katie. Ok. So, ¿cuál es el complement? An engineer. Very good. An engineer. ¿Qué estoy preguntando ahí? Es Katy una ingeniera. Right? Super good. Ahora quiero que ustedes completen las siguientes preguntas in your notebooks, ¿ok? Coloquen las palabras en orden y creen la question, ¿ok? Go ahead. Mantengan sus micrófonos apagados, please. Remember, primero es el verb to be, then el subject y al final el complement. Okay? Write the questions in your notebooks. If you have questions, tell me.
Completen las questions, please. Remember, aquí no son afirmativas, son questions. Primero colocamos el verbo to be, luego el sujeto y por último el complement. No olviden agregar el signo de interrogación, el question mark. Si no le colocan question mark, está incorrecto. Ok, teacher, finish the exercise. Excellent, very good. Finished, everyone? Not yet. Yes. Not yet? Okay, mm-hmm. Yes, okay. Okay, no worries. Les voy a dar un par de minutitos yeah. más. Complete the sentences. Finish, creo. All right, okay. Give me a second, teacher, please. Okay, no worries. No manchen la pizarra, please. Complete the question. Si tienen preguntas, tell me, please. Quiero que todos intenten hacer el ejercicio. Okay, porque les voy a ir preguntando uno por uno, así que todos traten de hacer el ejercicio. Okay, finished, teacher. Excellent. Everybody, finished? Finished. Yes. Yes? Yes. Yes. Very yes. good. Okay, vamos a revisar las respuestas. Phoenix. No finished. Ok, try to hurry, please. Les voy a ir preguntando uno por uno, así que please, solo al que le pregunte, solo esa persona puede responder. Okay? ¿Ok? Solo al que le pregunte. Vamos a ver, voy a preguntarle a... Claudia Marilyn. Hello, Claudia. Hello. Ok, ¿puede darme la respuesta de la letter B? Please. Are Jason and Luke singer? Okay. Are Jason and Luke singers? Yes. Everybody, ¿qué creen? ¿Está correcta, sí o no? Yes. 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 Very good. Yes. Excellent job. Excellent Primera job. Buena. Yes. Vamos a ver. Siguiente. I'm going to ask Rebecca. Hello, Rebecca. Rebecca, are you there? Here working. Is David hard working? All right. Is David hard working? Okay. What do you think? Correct? Work. Yes or no? Yes. 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 Ok, veamos vocabulario. ¿Qué es singer? Cantante. Yes, very good. Cantante. Hardworking. What is that? Working. Trabajador. Exactly. Un hardworking es una persona bien trabajadora, right? Que le gusta trabajar, que trabaja bien duro, que se esfuerza. Working. So, si yo les pregunto a ustedes, are you a singer? ¿Qué me dirían? Are you a singer? Es David. No, I'm not. No, I'm not. Y si yo les digo, are you hardworking? Yes, I am. Very good, Excellent. Ok, next one. Vamos a ver a quién le preguntamos ahora.
A Juan José. Juan José, letter D. What is the answer? Is John a teacher? Is John a teacher? Is that correct, everyone? Yes. 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 Very good. Very good. And the last one. Let's see. Be careful con los microphones, please. Okay, la última, Blanca, Blanca Yamilet. What is the answer in the last one? Ajá, Blanca. Aquí sería are today. Okay, I cannot listen to Blanca. Volunteer, what is the answer in the last one, everybody? Yes, are we today happy? Are we? Está la señal, casi que no escucho. Está bien, Blanca, no se preocupe. Okay, are we today happy? Ok, escucho dos opciones. Unos me dicen today happy y otros me happy dicen today. Happy, happy today. La correcta es yes. Esta. Are we happy? Are we happy today? Excelente. Okay. Are okay. We happy? Si yo les pregunto, si yo les pregunto, everybody, ay, no, me equivoqué are, en we, una. Are we happy today? What is the answer? Are we happy today? Yes. Yes, yes, yes. Y solo unos cuantos me dicen yes, o sea que los demás no están happy, yes, my God. Ah. Yes, I am. Yes. Ah, very yes, good. Yes. Very good. That's yo estaba corrigiendo la última porque me equivoqué. Yo igual me equivoqué en la última. Vaya, solo les, en la voy a, les voy a dar la clave. En este pensé caso, que era we are. Remember, no puede ser we are porque es una question, siempre el verbo to be va antes. No, yo lo que me equivoqué fue que puse primero to die antes de happy. Ok, fíjense en esto. Today nos está indicando today el tiempo, right? Así que cuando tengamos oraciones que indiquen el tiempo siempre va a ir al final, ¿ok? Okay. Así que para que les sirva en los futuros ejercicios. Bien, yeah, esto es la practice en cuanto al verbo to be, right? Lo vimos ayer, affirmatives and negatives. Now, in your well, in the platform, estuvimos viendo algunos ejercicios, right? Ustedes tenían que complete algunas conversations. Veamos esta conversation. It says, hello. Ahora tenemos una question. Fíjense bien, aquí está el question mark. Eso me indica que es una question. Y el sujeto dice you. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el verbo to be? Are. Are you here for an English class? Y luego dice, yes, I am. Very good. So vamos a decir, yes, I am. Am mean young. Y luego le pregunta, me young Lee. Y luego dice, you. Are. Ah, very good. You are. In class. In classes. Sí. Ok, le dice thank you. Luego viene Sergio y Sergio dice hi. ¿Y qué tenemos hi aquí? You. Es una question. Pero look, miren el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Vamos a decir Am I. Ajá. Am I in class two? Sí. I'm Sergio. Y la respuesta es yes, you. Yes, you. Yes, you are. Ok, luego dice, so, we, ¿cuál es el verbo to be para we? We are in the same class. We are in class. Wait, y aquí tenemos otra pregunta, right? ¿Cuál sería el verbo to be aquí? Are. Very good. Are you Sergio Rodriguez? No. No, I am.
I'm not. Very good. No, I'm not. I'm Sergio López. No, okay, so, you are in class D. You, negative. You're not in the same class. Ojo, cuando les toque este tipo de ejercicios, así como de completar la frase, fíjense bien. Revisen si no tiene question mark, así van a saber que si es una pregunta o no. Revisen cuál es el sujeto y revisen si la oración está en affirmative or negativo. Excellent. Bien, preguntas, everyone. ¿Preguntas hasta aquí en cuanto al verbo to be? Ajá. ¿Preguntas, everyone, con respecto al verbo to be? Yes, no. No. Ok, vamos a hacer una pequeña practice, right? Así solo unos 5 minutitos. Aquí tengo estas questions y quiero que las practiquemos. English class. Are you in an English class? ¿Qué diríamos? Are you in an English class? You are. Yes, I am. Yes, I am. Y si yo les digo, are you in a French class? In a French class? No, I'm not. No. How are you today? Very good. How are you today? Podemos decir good, very well. Very well. Fine. Very good. Excellent. Y la última, are you married? Yes. No, I'm not. Okay, algunos dirían, yes, I am, or no, I'm not. Okay. Or no, yes. ¿Cómo dice la última? Very good. Are you married? ¿Qué significa married? ¿Se acuerdan? Casado. Good. Married. Okay, vamos a ver. ¿Qué significa? Que si es casado. Are you married? Okay. Bien, todos micrófonos, todos micrófonos apagados. Voy a ir entrevistando así al azar, ¿ok? Así que escuchen, listen to the questions and answer, ¿ok? Vamos a ver, I'm going to ask you. Ay, hoy todos tienen cámara encendida. Ok. Let's see. Pedro Antonio. Hello, Pedro. Hello. Pedro, are you in an English class? Yes, I am. Very good. Yes, I am. Okay. Are you in a French class? Yes, I am. In a French class? No comprendo la pregunta, no la comprendo. Okay, French. ¿Qué significa French? Amigo. Francés. So, are you in a French class? No. Very good. That's the one. Good job, Pedro. Excellent. Okay, next. Let's see. I'm going to ask two. Carlos Leonardo. Hello, Carlos. Hello. How are you today? Yes, I am. How are you today? Fine. Very good. Are you married? Yes, I am. That's the one. Very good, Carlos. Okay, next one. Ta-ta-tun. Ana Angelina. Hello, Ana. Fine. Okay, Ana,
Are you in a French class? I'm not. Okay. Are you married? Yes, I am. Very good. That's the one. Excellent. La clave, everybody, escuchen bien la pregunta. Traten de entender qué es lo que les estoy preguntando. Next, Claudia, chicas. Hello, Claudia. Hello. How are you today? Good, very well. All right. Are you in an English class? Yes, I am. Very good. Excellent. Let's see. Álvaro. Hello, Álvaro. Hello. Are you in a French class? I am not. All right. Are you in an English class? Yes, I am. Very good. Correct. Okay. Let's see. Let's see. Evelyn Araceli. Hello, Evelyn. Evelyn. Hello. Okay, Evelyn, are you in an English class? Yes, I am. Okay. Are you married? I'm not. Very good. Okay. No, I'm not. Excellent. So, esa es la idea, everyone. Cada día de repente los voy a ir entrevistando. Así que la clave está en poner atención a la question. Traten de escuchar, traten de entender lo que les estoy preguntando. ¿Ok? ¿Preguntas, everyone? Any questions so far? Yes? No? Yo tengo una. Ok, go ahead. Hay bastantes palabras que yo no las entiendo, entonces no sé el significado, por eso es que a veces no contesto. Ok. ¿Cuál es la palabra que no sabe? Por ejemplo, allí pregunta la que está diciendo francés, algo así, no sé cuál era el significado. French. ¿Qué significa French, everyone? Francés. Francés. ¿Y si dice French class? Es amigo. No. French class sería clase de francés. Clase de francés. Exactly. So, de francés. Si yo les pregunto, are you in a French class? Les estoy preguntando si están en una clase de francés. That's the one. Excellent. So, cuando no entiendan una question, tell me, ¿okay? Now. Okay. Rapidito, yo les dije que estudiaran los numbers in English, ¿se acuerdan? Yes. Yes. Los números. Bueno, ese es un tema en el que no nos vamos a entretener mucho porque necesitamos avanzar en otros temas, right? En la plataforma ustedes van a tener diferentes ejercicios donde van a escuchar los numbers, así que please practice them. Lo único que vamos a practicar ahorita es la pronunciation. The number one here es el cero. ¿Cómo voy a pronunciar el cero? Zero. Zero. Right? So, important. Yo sé que aquí hay una letra Z, pero la Z en inglés no suena igual que la Z en español. Así que no vamos a decir cero. No. Vamos a decir zero. Exactly. Así como las abejitas. Right? Zero. Okay. Next one. Yes. One. One, two, three, four. Okay, aquí tienen que colocar la lengua en medio de los dientes. Three. Okay, next. Four. Okay, pay attention in this one. Hay una letra V, everyone. Así que tenemos que decir five. A veces solo me dicen five. No, five no existe. Five. Next. Six.
Seven. Pronunciamos la T. A veces solo me dicen eight. Nine. Algo super good in English. Entonces, yo les podría preguntar a ustedes. Yes, adelante. Así como está escrito, casi se pronuncia todo. Porque hay veces la pronunciación cambia. Casi siempre. La escritura se escribe de un modo y se pronuncia a veces de otro. Exactly. En inglés, everyone, unfortunately, no es como en el español. En el español, tal como se escribe, así se pronuncia. En inglés, no. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la pronunciation. Porque, por ejemplo, el número 5. El número 5 no se pronuncia five, right? No. Así se escribe, pero se pronuncia... Five. Entonces, no siempre se va a pronunciar así como se ve. Okay? Now, imagine everyone, yo les puedo preguntar, what's your phone number? Okay? ¿Qué les estoy preguntando ahí? What's your phone number? In English, normalmente damos el número de teléfono like de uno en uno, ¿ok? Así que eso es como five, que no one, es tan difícil. Seven. In English es bien nine. Fácil dar el número de teléfono porque siempre lo decimos de uno en uno. Five, seven, seven, nine, nine, five. Lo mismo sería si yo les pregunto what's your ID number. ¿Qué les estoy preguntando aquí? ¿Cuál es? La identificación. Entonces, ¿qué número me darían? El del DUI, right? So, that's your ID number. ¿Y cómo me darían el número de su DUI? De la misma forma, de uno en sería 0, 4, Raro, una pregunta. Nine, yes, Hazel, go ahead. Eight, nine, ayer de los deberes de la aplicación también seven, se pronunciaba eight, de otra nine. Forma, cero. Oh, yes. Si se fijan, a veces, y ya les voy a colocar un audio, a veces el cero va a ser zero, pero a veces vamos a decir oh. Como que si estuviésemos diciendo una O, right? ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña practice, pero para necesito... El cero también. Yes. El cero puede ser zero o puede ser O. Yes, adelante. ¿En qué momento suplanta el O al zero? Más que todo cuando estamos dando números de teléfono o números de ID, más que todo. Sí, teacher, yo cuando estaba allá en Estados Unidos, cuando pagaba, me tocaba ver en la máquina cuánto era lo que iba a pagar, porque como por puros números me decían cuánto era lo que tenía que pagar. Entonces, yo lo que hacía, me veía la pantalla a ver cuánto era lo que tenía que pagar, porque como los gringos cuando le dicen los números a uno, se los dicen como que van corriendo, no entiende nada uno. Yes, y así pasa, everyone. Así que, listen, no siempre van a escuchar que les digan zero, especialmente si les están dando un número de identificación o un número de teléfono. Casi siempre dicen, oh, casi siempre usamos el zero cuando estamos hablando de amount of money, right? Si yo les digo cero centavos, ahí sí les voy a decir zero. Right? Cuando estamos hablando como de cantidades de algo, como cantidades de dinero, si yo les pregunto cuántas manzanas hay, ahí sí me dicen zero. Pero si estamos dando números de teléfono, casi siempre dicen oh. Y aquí vamos a ver un pequeño example. Here I got some listening, everybody pay attention. El primero va a decir el número de passport. What is the meaning of passport?
Exactly. Passport. Then, la número dos va a decir el número del ID. ¿Qué dijimos que era ID? El DUI. Exactly. Identification. Y el último nos va a decir el número del cell phone. El teléfono. Exactly. Así que vamos a escuchar cómo lo pronuncian. Okay, so pay attention, everybody. Todos con micrófonos apagados, please. Escuchemos el audio. Pay attention. No enciendan los micrófonos, please. Here we go. Listen. One. My passport number is 649-321-508. Two. My ID number is 259-621-883. Three. My cell phone number is 216-555-7708. One. Okay. Pay attention. ¿Escucharon el audio? Yes. 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 Okay. Yes. Let me pick someone. David Enrique. Hello, David. Are you there? David Enrique. Hello. Okay, David, lea el number one, please. My passport number is 6. Okay, David, creo que tenemos problemas con la conexión. My passport number is 7. Okay, I'm sorry, David, pero es que se le escucha cortado. Creo que es por la connection. I'm sorry. Okay, let's do something. Let's do something. 5, 9, 3. Okay, sigamos. Vamos a ver. Joanna Deras. Adelante, Joanna. Read the number one. My passport number is 6, 4, 9, 3, 2, 1, 5, 0, 8. Very good. Thank you, Joanna. Now, en lugar de 0, ¿cómo podemos decir? Pronunciation. Passport. 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 Okay. Passport. Let's see. Number 2. Volunteer for reading the number 2. Okay. Yeah. Go ahead. My ID number is 2, 4, 8, 4. Okay, number 2. Number 2. 2. 2. 5. Uh-huh. 9, 6, 2, 1, 8, 8, 3. Very good. 8, 8. Remember, pronunciation, la letra T. Okay, and the last one. Alguien más me dijo que quería leer. ¿Quién iba a leer? My cell phone number is 216-555-7708. That's the one. Excellent. Así que, everybody, practice the number, please. ¿Ok? Ahorita estamos viendo los numbers solo del 1 al 10. Memorícenlos. La próxima semana vamos a ir viendo ya un poquito más grandes. Así que, please, be careful and practice, especially the pronunciation. ¿Ok? ¿Preguntas con los números, everyone? No, yet. No questions? No. Ok. No questions. So,
Let's move on. Vamos a pasarnos a la section number two, ¿ok? En la section number two vamos a ver esta question que sería what's this? ¿Qué creen que estoy preguntando aquí? What's this? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Good. So imagine, yo les pregunto a ustedes, hey, what's this? Les estoy preguntando, ¿qué es? Esto. Ok. Y aquí vamos a ver mucho vocabulary. Así que vayan tomando nota del vocabulary. Imagine, everyone, ustedes llegan al aeropuerto y el agente de seguridad les va a decir, what's in your bag? What is this? What's in your bag? ¿Cuál es tu maleta? ¿Qué hay en su maleta? Exactly. ¿Qué hay en su maleta? What's in your bag? Carlos, ¿tiene una pregunta? Carlos Leonardo, vi que levantó la mano. No hay otro. Ok. Guys, siempre tengan su micrófono apagado, please. Por ahí siempre escucho todo lo que ustedes dicen, así que be careful. Ok, what's in your bag? Si yo tengo dinero en efectivo, voy a decir cash. 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 Si tengo monedas, voy a decir Change. Perfume. Las mujeres solemos andar un lipstick. O también andamos un makeup kit. O también podemos andar unos sunglasses. Vaya. Los sunglasses son esos lentes de sol. Pero los lentes que ando puesto yo, por ejemplo, solo se llaman glasses. ¿Ok? Los lentes que usamos para ver bien son glasses. Los que llevamos a la playa son para sol. Sunglasses. Ahora, si yo ando dulcito de menta, digo mints. Ok. Aquí sí, a veces las mujeres más que todo solemos andar como toallitas, right? Como pañuelitos para limpiarnos la cara. Eso se llaman tissues. Tissues. Ok. Earbuds. ¿Qué creen que significa earbuds? Audífonos. Good. Audífonos. Earbuds. Luego, mobile phone. Ajá. Podemos decir so, mobile phone or cell phone. ¿Cómo digo chicles? Gum. ¿Cómo digo billetera? Wallet. Chivo wallet. Ok, again, wallet. Las mujeres solemos andar unas hairbands. ¿Qué serían unas hairbands? Colitas para cabello. Exactly. O también solemos andar hairpins. Ganchitos. Exactly, los ganchitos, right? Ahora, si yo no ando efectivo, también suelo andar credit cards. Tarjetas de crédito. Good. So, vocabulary. Write it down. Write the vocabulary. Okay? Right. Now, ¿ya lo copiaron? ¿O todavía no? Yes. Ya está la captura. Ok, you can take, pero siempre revisen la captura, please. Ahora, imaginémonos. Ok, me avisa cuando termine. Bueno. Imagine, everybody, que ustedes ahorita ya se van para el airport, ok? Teacher. Así que vayan preparando la maleta. Yes. Teacher. Ajá. Fíjese que a mí se me ha puesto el teléfono, todas las cámaras y no he visto nada de lo que...
puede usted ver puesto en la pantalla, no que me jale todas las cámaras de todos. Ok, voy a dejar de superior. Díselo hacia su derecha. Ajá. Y ya le di para todos lados y no me puedo salir de allí. ¿Está en teléfono o en computadora? No, en el teléfono. Vaya, hagamos algo. Les voy a dejar de compartir pantalla y se la voy a volver a compartir. Tal vez así se le hace más fácil que aparezca. Solo que en la parte de arriba te va a salir lo del voladito azul. Entonces, apretalo ahí para que te dé la pantalla normal, para que salgas solo en la esquina. En la esquina me sale... Al lado derecho, arriba. Solo me sale salir de nada más. No, en la parte izquierda, la pantallita. Parte izquierda solo me sale un... ¿No le dice cambiar a vista galería o cambiar a vista cámara principal? No, no me dice nada. Es que quizás usted apretó donde salimos nosotros, entonces, de ahí no, solo a un cuadradito donde está que, azul. Vaya, hagamos algo. Carlos, díganos usted qué es lo que le aparece. Ahorita sí ya me apareció lo que es este... Lo de la clase que está dando usted. Ah, ok. Le voy a tomar captura. Sí. Ok, vaya. Le voy a tomar captura para... me lo pagaste. Ok. Ok, good. Thank you. Gracias por intentar ayudarle, chicos. Very good. Vale. Ok. Con este otro. ¿Listos? All right. También, everyone, listen. I will try to send the presentation at the end of the class, maybe. Tal vez así se les hace más fácil. La idea es que ustedes vayan tomando nota, right? O si no, se las voy a intentar enviar, maybe. Quizás así mejor vamos a hacer. Al final de la clase les voy a estar enviando el PowerPoint, pero se los voy a enviar como PDF, ¿ok? Así como PDF para que ustedes lo puedan abrir más fácil en su cuaderno. ¿Les parece? Mejor porque, sí, porque a tomar captura como que se traba un poquito más el teléfono. Vaya, entonces voy a hacer así. Les voy a estar enviando al final de la clase un PDF con lo que es toda la PowerPoint. Ok. Well, let's continue. Okay, imagine. You're welcome. Ok, vamos para el airport. Imaginémonos que esta es su maleta. Ok. Everybody, can you see the picture? Yes. ¿Todos ven la picture? Okay. Ok, yes, vaya, sí, aquí tengo yes. Una maleta y el oficial en el aeropuerto, right, les pregunta, what's in your bag? Ok, so, according to the picture, ¿qué pueden ver en la picture? Yes. Passport. Ok, passport. Glasses. Everyone, be careful con wallet. Los micrófonos. Computer. Ok, tengo una computer. O podríamos decir laptop. Ok, laptop. ¿Qué más? What else? Jersey. Ok, yo les voy a ir señalando los objetos y ustedes me van diciendo qué es lo que pueden ver. What is this? Computer. A laptop, right? Remember that normalmente decimos computer a las que están en los escritorios, right? Laptop. Así que esta sería más una laptop. Ok, here, what do I have? Passport. Right. Then, in this case, podría ser clothes, como de ropa, right? O podría ser
T-shirts. Podrían ser camisas. No se logra ver qué tipo de ropa es, right? Pero podríamos decir que son t-shirts. Los que van en los pies. Calcetines. Socks. 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 Pants. Jeans. Right? Jeans or pants. Jeans. Earbuds. Or headphones. Los headphones, si se fijan, headphones son los que más que todos tienen como estos audífonos más grandes, right? So, headphones. Headphones. What about here? Zapatos, shoes. 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 Perfume. Puede ser un perfume, yo lo veo como que sí es un inhalador, o puede ser un perfume, puede ser una cremita, right, cream, perfume, cream. Ok, para cargar el teléfono, okay. Charger. Charger, un charger, y para lavarme los dientes, brush. Brush. Un brush, ok. Brush. So, brush. Look, en cuanto al vocabulary, esta es una extra homework para ustedes. Cada vez que ven una palabra que no sepan, dictionary, ok. Así que pilas con el vocabulary. Veamos otra bag. Esta está más simple. So, what can you see here? What is in your bag? Camera. 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 Shoes. Shoes. Sunglasses. 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 Remember, this is important, everyone. Cuando decimos lentes, lentes siempre va en plural. Por lo tanto, siempre decimos sunglasses. 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 T-shirt. Sandals. Sandals. Mm. Okay, no. Sandals, no really. Esas son las flip flops. Oops. Flip flops. Flip flops. Las chanclas, right? Yes. So, flip flops. Okay, flip flops. So, si ustedes van una, ahora, esta es la practice que yo quiero que ustedes hagan en su casa en sus tiempos libres. Quiero que ustedes se pongan a hacer una lista de todo. Lo de las jeans, por favor. Flip-flops. Flip-flops. Ok. Gracias. Quiero que ustedes hagan una lista en su tiempo libre. Agarren un cuaderno, right? Y empiecen a escribir todas las cosas que ustedes llevarían de viaje. Ah, ¿qué llevaría? Ah, yo llevaría el pasaporte, mi billetera y no sé, el perfume, las sandalias, un vestido. Quiero que hagan esa lista. Y palabra por palabra me la van a ir buscando en el diccionario para que ustedes se aprendan el vocabulario. Porque aquí en la clase el tiempo es muy corto. Yo no puedo estarles dando todo el vocabulario porque entonces ahí se nos va toda la clase. Esa va a ser una homework de ustedes. ¿Ok? ¿Se entiende lo que van a hacer? Yes. Yes. La próxima clase. ¿Me puede repetir, por favor? Ok. Quiero que en esta semana ustedes hagan una lista. La lista de lo que ustedes llevarían de viaje en su maleta. A ver, ¿qué llevarían de viaje? Yo llevaría, por ejemplo, wallet. Una billetera. ¿Qué más llevarían ustedes? Passport. El passport. Si ustedes dicen, ay, yo llevaría un vestido. Ok. ¿Cómo digo vestido? Dress. Un dress. Entonces, quiero que ustedes hagan una lista. Una lista de todas las cosas que ustedes llevarían de viaje. Si no saben cómo decirlo, ¿qué van a hacer? El diccionario, buscarlo. Vamos a usar el diccionario. Exacto. Teacher. Y así es como van a aprender vocabulary. Yes, tell me. Una consulta. Go ahead. ¿Y el translator cree que es bueno o prefiere el diccionario? Diccionario.
Listen, el translator no lo usen porque el translator es como bien robótico, right? Uh-huh. Así que no, van a usar esa duda la quería diccionario. Preguntar, yes, diccionario. Diccionario. Very good. Okay. O sea, así que traductor no. No, diccionario. Okay, sí, porque yo así traductor que... traductor iba a buscar, pero no. Mejor diccionario. Así que en la próxima clase yo les voy a preguntar, hey, what's in your bag? Y ustedes me van a decir todo lo que llevan en su maleta, pero en inglés. Inglés. All right. En inglés. Very good. Okay. Now, ¿cómo vamos a describir los artículos que tenemos en nuestra maleta? Pay attention, everyone. Y mantengan los micrófonos apagados. Vamos a ver este topic, los artículos a en an. ¿Cómo digo uno in English? One. One, right? Si yo quiero decir uno, digo one. One. Pero en lugar de one, también puedo decir a or an. Entonces, si yo digo una manzana, yo puedo decir one apple. Pero en lugar de decir one, yo también puedo decir an apple. An apple. Y significan an apple. Exactamente una manzana. Lo mismo. Right? An apple. ¿Cómo digo un carro? ¿Cómo digo un carro? Puedo decir one car, pero también puedo usar la letra A, a car. A car. Y significan lo mismo. Lo mismo. So now, what is the difference? Yes? ¿Alguien tenía una pregunta? ¿En qué momento se suplanta el A por an cuando me refiero a un carro? En inglés, everyone, siempre que ustedes vean la letra A, right, the letter A, A, en inglés, el A y el an siempre significan one. Lo mismo. Always, okay. Right? Y la otra pregunta es, si A es A, cuando me refiero a un artículo, no puede ser A. Solo se va a pronunciar como A cuando estemos spelling. Right. Si ustedes están deletreando, van a decir A. Si estamos hablando del A como one, decimos A. Or okay. An. Exactly. Así okay. De simple. Uh-huh. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el A y el an y cómo lo vamos a usar? Pay attention here, everyone. Vamos a usar la letra A así solita, la A. Cuando la siguiente palabra empiece con una consonant. ¿Qué significa consonant? Consonante. Exactly. So, en este caso, si yo digo a lamp, una lámpara, a door, ¿qué estoy diciendo? Una puerta. Una puerta. A house. Una casa. A bag. Una maleta. A tomato. Un tomate. Good. Entonces, si yo digo la palabra, for example, school. ¿Qué significa school? Escuela. ¿Cuál voy a usar? ¿Voy a decir a school o voy a decir an school? An school. Voy a decir a school. ¿Por qué? Porque la siguiente palabra empieza con una... Consonant. That's the one. Ok, ahora veamos cómo usar el an. El an es lo opuesto. Usamos an cuando la siguiente palabra empieza con una vowel. ¿Qué es vowel? Vocal. Exactly, una vocal. Entonces digo an. Apple. What is that? Manzana. Exactly. Una manzana. Look at the next one. An elephant. An ice cream. An orange. An umbrella.
So, si yo les coloco la palabra, for example, sombrilla, an umbrella. Umbrella. Entonces yo tengo un airport. ¿Qué es un airport? Aeropuerto. So, ¿cuál voy a usar? ¿A airport or an airport? Voy a decir an. ¿Por qué? Porque la siguiente palabra empieza con una vowel. Okay? That is the difference between a and an. Okay. Vamos a hacer una pequeña practice. Pay attention. Yo les voy a mostrar pictures, aquí unas palabras, y dicen si voy a usar a o an. Ok. Pero listen, everyone. Estoy escuchando mucha interferencia durante la clase, muchísima. Y eso afecta no solo a mí, porque siento que tengo que hablar más fuerte. Y afecta también al resto de sus compañeros. Otra vez les pido, siempre dejen su micrófono apagado. Contestemos, decimos la respuesta, inmediatamente lo volvemos a apagar. ¿Ok? Please. Porque hay demasiada interferencia. Okay. Sí, es que está haciendo bastante norte por eso. Yes, that happens. I know. Así que please, tratemos siempre de mantener el micrófono apagado. Okay, please. Now, veamos estas pictures y ustedes me van a decir si creen que va con a o con an. Okay, look at the number one. Dice car. So, a car or an car? A car. A car. A car. ¿Por qué? Porque sigue con una consonante. Very good, exactly. Porque es una consonant. Okay. Airplane. An. Very good. Exactly. Parrot. Parrot. Baby. Baby. An, ¿seguros? Baby. Doll. Andor. Doll. Hat. Okay. Hat. Un sombrero. Okay. Egg. An egg. An egg. Rabbit. An elephant. Ladybug. So, así de simple. Así que remember, el A y el an significan one. So, si regresamos a la picture, right? Regresemos a la picture. What's in your bag? ¿Cuántos pasaportes hay aquí? Only one. Entonces podemos decir a passport, a laptop, a perfume, a camera, a wallet. ¿Ok? Y vamos diciendo un pasaporte, una laptop, una cámara. So vamos diciendo a. Question. Si estoy hablando de los shoes, ¿puedo decir a, sí o no? What do you think? ¿Puedo decir a shoes? And shoes. And shoes. And. Okay. ¿Por qué de dos?
pregunta, ¿cómo digo zapato? Digo shoe. Ah. Pero shoes. ¿Cuántos zapatos llevo yo? En plural. Entonces puedo decir a shoes. No. ¿Por qué no? No, es porque son dos. No, because it's plural. Comienza con consonante. Listen, listen everyone. Micrófonos apagados, please. Zapato. Cuando ustedes se van de viaje, no llevan solo un zapato. Llevan el par, llevan dos, right? Entonces, la palabra shoes es in plural. ¿Tiene sentido si yo digo un zapatos? ¿Puedo decir? No. Si es plural, no podemos usar a. Ah. ¿Ok? A okay. Es solo para singular. Para singular, para uno. Tengo las flip-flops. ¿Puedo decir a con flip-flops? No. No, porque es plural. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los lentes? Glasses. ¿Puedo decir a glasses? No. No, porque es plural. Es lo mismo que en Spanish. En Spanish yo digo mis lentes. No digo mi lente. No, right? Así que y en este caso, señorita, ¿qué sería de poner entonces? Solo decimos glasses. No le ponemos nada adelante. Solo glasses. Decimos glasses, flip-flops, shoes, and that's it. Okay? Okay. Very good. ¿Se entiende el tema de a y el an, everybody? Yes. 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 Okay. Ahora, veamos un poquito de vocabulary related to airport. There is... Oh, sorry. This is a... Passenger. ¿Qué estoy diciendo? This is a passenger. Pasajero. Este es... Este es un pasajero. Very good. This is a baggage. Esta es una maleta. Una maleta. This is a visa. Esta es una visa. Esta es una visa. Ajá. This is... Ahora vean la diferencia. An. Ok. This is an hotel. ¿Estaría correcto, sí o no? No. No. ¿Por qué no? Porque empieza... Tenemos que decir this is a hotel. Hotel. Airport. ¿Cómo vamos a decir? This is a airport or this is an? It's an. This is an airport. An airport. Okay. Again, vamos a ver si se las aprendieron. Aeropuerto. How can I say aeropuerto? Airport. Maleta o equipaje. Airport. Baggage. Pasajero. Passenger. Hotel. Hotel. Now, veamos la siguiente. This is a... Passport. Cuando ustedes van al aeropuerto, tienen que pasar por un metal detector. Para pagar, necesitamos credit card. Ok, para subirse al avión, necesitan un ticket. ¿En qué se van a ir? Airplane. That's it. So, vocabulary. Please, traten de repasar el vocabulary, all right, para que se lo vayan aprendiendo. ¿Preguntas en cuanto con el A y el AN? ¿Tienen preguntas con el A y el AN? No, es solo lo que lo voy a seguir repasando porque me cuesta bastante. Ok, do it, please. Repásenlo. Yes, remember, en la plataforma también van a encontrar ejercicios, así que háganlos. Teacher, ahora, yes. Excuse me. Sería bueno que nosotros repasáramos gramática. ¿Afectaría si estudiamos lo que es gramática en Spanish para entender la gramática en inglés? Well, look.
Lo que sucede es esto. La gramática en español es muy difícil, muy diferente a la gramática del inglés. Ahora, no podemos pretender hablar un nuevo idioma si no sabemos bien el nuestro. Algo que pueden hacer si ustedes desean estudiar un poquito la gramática en español, yo lo que les recomiendo es que aprendan a identificar las partes de una oración. Por ejemplo, si yo les digo sujeto, ustedes en español ya saben qué quiere decir eso, a quiénes nos referimos. Si yo les digo el verbo, ustedes saben qué es el verbo dentro de una oración. Si yo les digo el adjetivo, yo quiero que ustedes en español entiendan a identificar cuál sería el adjetivo dentro de la oración. Así que, si ustedes quieren estudiar eso en español, super good, háganlo. Por ejemplo, si yo les digo, esta es una consonant. Ustedes ya saben qué significa ser una consonant. Una vocal, ya saben identificarlo. Entonces, eso sí sería súper bueno que lo repasaran un poquito en español. Yes, right? Eso sería repasarlo, porque ya rato no estudiamos algunos Exacto. Así que intenten hacerlo para que cuando vengamos en la clase yo les diga, ok, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Ustedes van a poder identificarlo. Eso sí nos va a servir muchísimo. Así que intenten hacerlo. Y claro, en sus tiempos libres, please, repasen lo que hemos visto en la clase. Ahora, look at these questions. What's in your wallet? Todos, si tienen su billetera por ahí. Ok, what's in your wallet, everyone? Cash. Ok, cash. What else? Cash. Credit card. ¿Solo una o tienen más de una? Credit cards. Ok, si es plural, decimos credit cards. Si solo es una, no, ninguna de las dos tengo. A credit card. Ok, ¿qué más tienen en su wallet? ID. Ok, the ID. Ajá, what else? What? Licencia. License. Yes, tell me. Tell me, tell me. Adelante, dígame. Picture. Sí, dígame. Picture. Francisco, lo escucho, no, dígame. Picture. 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 Yes. Escuché, yes. Teacher. Yes, no, picture. Una picture, right? Picture. Very good. Ahora, what's under your desk? ¿Qué significa under? Abajo. Under. Abajo, right? So, what's under your desk? Ahí abajo de su escritorio, ¿qué hay? Ajá. Abajo de su escritorio. La perita, la okay, the dog. What else? Only sandals. Chicken. Sandals. Algunos dicen un chicken. My foot. Your foot. Unas flip flops. Very good. Ahora. Socks, very good. Ahora, on your table. ¿Qué hay on your table? La mesa. ¿Qué hay ahí? La mesa. Okay. Arriba tenemos de qué, arriba de la mesa. Arriba de la mesa. Tenemos un cuaderno. ¿Tenemos un cuaderno? ¿Sí o no? No tipo. Un cuaderno, okay. Los fósforos, un florero, okay. Pay vaso, attention, boca, pay attention. Can I say a notebook or a notebook? What is the correct one? A notebook. ¿Tenemos un cell phone, sí o no? Yes. Okay, a cell phone. Okay, tengo, por ejemplo, un lápiz. ¿Cómo digo lápiz? Pencil. Pencil. Pencil, right? So decimos a. Pencil. A pencil. So, listen, el objetivo es que me vayan usando el a o el an. Ahora,
What's in your room? ¿Qué hay en la habitación? Exactly, en su cuarto, pero díganmelo in English usando a or an. What's in your room? A chair. Okay, a chair. ¿Qué más? A what? A TV. Okay, a TV. TV. What else? Sofa. Okay, so we can say a sofa, a pillow. Okay, so si se fijan, estamos usando a or an. Así que estas preguntas quiero que las practiquen en su tiempo libre. Háganse la pregunta ustedes, ok, what's in your wallet? Quiero que agarren su billetera y digan, ok, I have, let's see, an ID, a credit card, a picture. Luego quiero que vayan a su mesa y digan, ok, ¿qué hay en la mesa? What's on your table? Y empiezan, a cell phone, a pencil, y van nombrando cada objeto. Cuando se topen con un objeto que no saben cómo se dice, ¿qué van a hacer? Para el diccionario. Excellent, dictionary. Así es como vamos a ir aprendiendo vocabulary. Exactly. Así que be careful. Buzos con el dictionary, buzos con el vocabulary, porque el... Y con el... ¿Puedo? Traductor. Lo que pasa es que lo mismo, repito, el traductor es bien robótico. Les puede dar ahí una palabra incorrecta. Yo tengo una mala experiencia, teacher, de eso en Estados Unidos. Me traducía, cuando estaba en conversación, me traducía algo que no era. Y a veces eran palabras obscenas que nada que ver. Y, o sea, nada que ver con la conversación. Sí. Exactly. Lastimosamente así pasa. Hagamos una pequeña... Este es un diccionario. A mí en lo personal, este diccionario me gusta. Y ustedes lo pueden, de hecho, se puede descargar en su teléfono. Right? Así que este diccionario se llama Lingüe. El diccionario, ustedes colocan aquí la palabra. Por ejemplo, no sé cómo se dice... ¿Qué? Lapicero. No sé cómo se dice lapicero. Y ustedes vienen aquí. Aquí les va a decir que es pencil, pero nosotros sabemos que para nosotros un lapicero es diferente a un lápiz. Entonces, si ustedes se van hasta acá abajo, les va a dar las traducciones, depende del contexto. Entonces, dice, por ejemplo, acá dice, y un lapicero para registrar, no sé qué. Ya si se fijan, ya dice pen. O ustedes buscan otra palabra y dicen, no sé cómo decir pasaporte. Lo buscan. Y aquí está, miren, passport. Y ustedes van a poder escuchar la pronunciación. Y también van a poder ver ejemplos de cómo lo usan dentro de una oración. Por ejemplo, miren esta oración, dice... Necesitas un pasaporte válido para viajar a los Estados Unidos. ¿Cómo digo eso en inglés? Look, you need a valid passport to travel to the United States. Entonces, aparte de que nos dan la palabra que estamos buscando, también nos dan ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo digo pasaporte vigente? Valid passport. O como digo, un pasaporte en vigor, y ahí nos va dando ejemplos. ¿Cómo digo número de pasaporte? Passport number. Entonces, este diccionario es muy bueno porque, como les digo, nos va dando ejemplos, nos va dando oraciones. ¿Lo pueden mandar al grupo? ¿Cómo usarlo? Les puedo mandar el link, right? Así sí. Se llama Lingüe, pero si ustedes lo quieren para su teléfono, entonces sí tendrían que irse como... a la Play Store o a la Apple Store para que puedan... Sí, ya lo descargué, está bien bonito, gracias. Excelente. Ya se completó la descarga. Very good, very good. Ok, así que intenten usar Dictionary. Now, vamos a tener un pequeño break, o no quieren break, right?
¿O sí? Yes, yes. Yeah. Okay. El cafecito. Es cierto, es cierto. Vaya, ojo, el tocador, solo, solo son 10 minutos. Ayer algunos entraron después de 10 minutos. Ay, José. Vaya. 10 minutes, solo recuerden su camarita apagada, su micrófono apagado, no se salgan de la clase, solo nos apagamos ahí y regresamos en 10 minutos, ¿ok? Let's go. Voy a tardar en el tocador, José. Okay.
Oh, Liz. Baby.
Hello. Olis. Hola. Olis. Very good. On time, on time. Ahora sí eran puntuales. Gracias a Dios, sí. Excellent. Very good. Okay, let's continue. ¿Cómo estuvo el break? It was good. Muy bueno. Good. Good. ¿Listos para continuar? Yes. Yes. Excellent. Yes. Very good. Very good. Okay, everyone, en lo que resta de la clase vamos a ver ciertos temas que vamos a practicar, okay? Pero antes de continuar, vamos a pasar lista nuevamente. Así que cuando escuchen su nombre, remember, say present, okay? Comenzamos, vamos a ver, Aida Stephanie. Aida Stephanie. Okay. Ha llegado. Álvaro Moisés Molina. Present. Okay. Ana Angelina. Present. Ana Berta Panameño. Present. Okay. Blanca Yamilet Portillo. Blanca Yamilet Portillo. Remember, el resto, please, todos con micrófonos apagados, solo el que vaya mencionando me dice present. Ok, Carlos Alberto Carpio. Present. Ok. Carlos Andrés Arias. Present. Ok. Carlos Leonardo Martínez. Carlos Leonardo. Okay. Claudia Marilyn. Present. Okay. Cristian Alberto. Present. Okay. David Enrique. No, David Enrique. Present. Ah, okay. Very good, very good. Present. Okay. Tell me, Joanna. Present, teacher. Right. Diego Ismael. Okay. Eduardo Enrique. Micrófonos, please, nuevamente. Solo el que voy llamando mantiene su micrófono encendido. Los demás lo apagan, please. Okay. Evelyn Araceli. Present. Okay. Fátima Pineda. Fátima. Rebeca López. Present. Okay. José Emilio. Okay. Present. Okay. José Francisco. Present, teacher. Okay. Marcela Stephanie. Present. Okay. Juan José Guevara. Present. Okay. Mario Riquelme. Present. Okay. Marvin Ulises. Present. Marlis Gisela. Present. Máximo Martínez. Present. Nilson Baltazar. Nilson. Okay. Pedro Antonio. Present. Sonia Guadalupe. Y Yancy Tatiana. Present. Okay. ¿Mencionó a Blanca Portillo? Yo no. Yes. Blanca Portillo, ya la tengo. ¿A quién más no mencioné? A mí, Hazel. No Hazel, me Hazel, Hazel, Hazel. Hazel Saraí. Ahora sí, ya la tengo. Perfect, thank you. Okay. Carlos Martínez. Carlos, sí lo mencioné, pero no había venido todavía. Ah. Oh my goodness. Okay, pero ya le coloqué asistencia, no worries. Okay, everyone, teacher, very good. Teacher. Yes. Teacher, al inicio de la clase no escuché mi nombre, pero sí ya estaba conectado. Okay, no worries. Ya le puse ahí que ya estaba aquí. No worries. Okay.
Very good. Okay, everyone. Be careful, please, cuando pase lista. Yo a veces no escucho que me contestan, pero los veo ahí con su camarita encendida y tienen el nombre completo. Pero, I mean, siempre respondamos. Si no, les voy a poner que no estaban. Así que be careful. Bien. Sí, okay. La señal está mala. Sí, yo creo que es porque está haciendo bastante viento. No sé si ahí donde ustedes viven está haciendo bastante viento. Yeah, right. Sí, bastante. Así que eso puede estar afectando. Esperemos que el próximo fin de semana no esté así y esté un poquito mejor la señal. Ok, let's continue, everyone. Vamos a ver. Ok, ¿se entendió cómo vamos a usar a y an? Yes. Yes. Good. Yes. Yes. All right. Ahora vamos a ver cómo utilizar estas palabras. Pero nos vamos a concentrar, son cuatro palabras, pero ahorita nos vamos a concentrar solo en dos. En el this y en el this. Ok. Pronunciation. La primera suena así como que si fuese una letra S. Right? This. Repitan. This. This. La segunda, en cambio, this va a sonar como que si fuese una Z. Z in English. This. 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 Ok. Good. En la próxima clase vamos a ver el that y el don't. Ahorita nos vamos a concentrar solo en el this y el this. Ok. ¿Cómo vamos a usar this? Everybody. Micrófonos. I mean, I'm sorry to continue saying this, pero la verdad es que a mí la garganta ya me duele mucho. Así que de verdad necesito. Lo que vamos a hacer es que mejor ahorita manténganlo apagado, right? Porque mucha interferencia hay. Los oídos. Así que duelen los oídos, definitely. Así que mantengámoslo apagado, please, todos. No voy a pedir participación ahorita para que no estemos encendiendo el micrófono, right? Así que keep the microphones off para que así podamos entender la clase. Ok, concentramos en el this y el these. Remember, la primera suena como que si fuese una letter S. This, this. The second one, en cambio, suena más como que si fuese una letra Z. Y decimos these, these, these. Now, what's the difference? This es para singulars. Cuando decimos este, es decir, un objeto que solo es uno. Y el objeto tiene que estar cerca de ustedes al punto en el que ustedes lo puedan tocar. For example, si yo digo this is an apple, estoy diciendo esta es una manzana. Esta. So, singular y tiene que estar cerca. For example, aquí tengo un cell phone. Solo es uno. Y lo puedo tocar. Está cerca de mí. Entonces voy a decir this cell phone. Another example. Aquí tengo un notebook. El notebook solo es uno. Lo tengo cerca, lo puedo tocar. Así que digo, this is a notebook. ¿Ok? Cuando usamos this, el verbo to be que voy a usar es is. ¿Por qué? Porque es singular. Entonces yo digo, ah, this is a cell phone. ¿Ok? Solo es uno, está cerca. This is a notebook. ¿All right? Si ustedes me dicen, ah, these are cell phones. Esta estaría incorrecta porque this no puede ir con los plurales. ¿Ok? This es solo para singulars. Por eso aquí el cuadrito, si se fijan, el cuadrito dice singular. What's the difference? Ahora, these
siempre es para un objeto que está cerca, pero en este caso tiene que estar en plural. No puede ser solo uno, tienen que ser varios. Y el verbo to be que voy a usar con these va a ser are. So, for example, these are apples. Estas son manzanas. Puedo decir, ah, these are books. Estos son libros. O podemos decir, these are pencils. Estos son lápices. Si ustedes me dicen, ah, this is pens. ¿Estos es lapiceros? No, no se puede porque el this no puede ir con el verbo to be is. Siempre tiene que ir con are. ¿Okay? Eso es algo que se tiene que aprender. This tiene que ir con el verbo is porque es singular. These tiene que ir con el verbo to be are because it's plural. ¿Ok? And el objeto tiene que estar cerca. Ustedes lo tienen que poder tocar. Ahora bien, si aquí en mi cuarto, ahí tengo una puerta. ¿La estoy tocando? No, no la puedo tocar. Entonces, ¿puedo usar this? ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo usar this si yo no la puedo tocar? No. ¿En realidad? No. ¿Por qué? Porque el objeto tiene que estar al alcance. Cerca. Exactly. Esa es la forma en cómo vamos a usar this and these. ¿Se entiende? Everyone? Yes, teacher. Yes. Ok. Yes. Veamos a ver si es cierto. Let's do a practice. Pero para esta practice, listen, nos vamos a evitar el estar encendiendo micrófonos porque a veces eso interfiere. Esta practice la van a hacer ustedes individualmente. Listen carefully. Les voy a mandar un link. Este link es este ejercicio. Look. Ustedes tienen que seleccionar si la respuesta va a ser this is or these are. For example, the first one dice backpacks. ¿Is in singular o en plural? Plural. So plural. What is the correct one? This is my backpacks or these are my backpacks? These are. These are. How about the second one? My pen. This is my pen. Okay. This is. Van a tener que contestarlas todas. Ok. Ahora, cuando terminen, pay attention here. Cuando terminen, le van a dar clic en finish. Finish. Luego le van a dar aquí, check my answers, para ver si ustedes se sacaron 10 o no. Al darle clic en check my answers, les va a decir si sus respuestas estaban correctas o no. ¿Se entiende? Okay. Yes. Ahora, fíjense bien si es plural o singular. Y eso es todo lo que van a hacer. Les voy a compartir el link de la practice. Ok, en WhatsApp's group, pero también se los voy a mandar aquí en el chat de Zoom. Ahí ustedes lo abren de donde se les haga más fácil. Ok, everyone, open up the link. Teacher. And complete the practice. Yes, Carlos. Teacher, este, eso lo vamos a llenar ahorita o después de clase para. Now, right now. Ahorita, yes. Ok. Esa practice es ahorita. Please. Okay. Hello, teacher. Yes.
Tengo una duda, es que me sacó de la clase y ahorita estoy ingresando, no sé cuál es la indicación. Ok, pay attention. Ahorita yo envié un link en el chat de Zoom, pero también on WhatsApp's group. Open the link and complete the exercise. Solo tiene que seleccionar this is or these are. Al final le da en finish y check my answers para revisar si sus respuestas están correctas o no. Yes. Teacher, me pide que cree una cuenta. No, no tienen que crear nada, solo abran el link y eso es todo. No les tiene que pedir correo, no les tiene que pedir absolutamente nada, ¿ok? Teacher, entonces ahorita abro yo el link y allí me va a salir. No me va a pedir correo electrónico ni nada. Exactly, no les tiene que pedir nada, ¿ok? Solo ábranlo y les tiene que salir automáticamente el ejercicio. A mí no me abre, teacher. No me sale bien solo. Ok, ciérrelo, inténtelo volver a abrir. Es que está abajo, solo deslicen con el mouse o con el dedo. Está abajo la práctica. Thank you, Marcela. Exactly. Solo delen hacia abajo y ahí va a estar el ejercicio. Ok, inténtenlo hacer, please. Si tienen problemas, posiblemente si tienen problemas con la conexión, tal vez no les cargue tan rápido, ok, así que pero intenten hacerlo, please. Si no, van a tener que hacerlo después. Remember, esta es una practice solo para ver si me están entendiendo el tema. Ok, ¿revisó sus respuestas? Ya está, yo también. Ok, revisen sus respuestas para ver cuántas se sacaron. Okay. Yes. Yo me metí en WhatsApp, pero para la opción de escribir, ¿cómo le hago? Sí, porque sí me aparece el ejercicio. Ok, no tienen que escribir. Basically, si se fijan, el ejercicio tiene una pequeña flechita. Look. Ni en el otro chat. En esta solo le dan clic en la flechita y seleccionan la respuesta correcta. That's ok, it. Ok. Very good. Okay, complete exercise, everyone. Teacher, a mí no me tira nada. Me pide contraseña y todo en el WhatsApp. Okay, listen. No les tiene que pedir contraseña. Pues a mí no me tira. A mí no me tira cuánto. ¿Cómo salí? Cuando ustedes abren el link, posiblemente les aparezca esto, solo o esto. Solo tienen que darle hacia abajo, hasta que encuentren el link. No les tiene que pedir correo, no les tiene que pedir absolutamente nada. Cuando terminen, le dan en finish y recuerden darle en check my answers. Y ahí es donde les va a decir si están correctas o no. Voy a seguir intentando porque no puedo meterme. Ok, Blanca, do you have a question? Sí, no puedo ni en el WhatsApp ni en el otro chat. No me da para nada. En ese caso puede ser por su conexión, Blanca. Remember everyone, es lo que les menciono. Si su conexión está mala, no les va a permitir abrir el ejercicio, unfortunately. Así que lo pueden intentar hacer después. A ver, ¿los demás pudieron hacer el ejercicio? Yes, teacher. ¿Cuántos se sacaron? A ver. Nueve. Claudia. Diez. Nueve, diez. En la de My Scissors, payé. Ah. Yo en la de Cars. Es que, no leí que llevaba la S. Ah, ok. Pay attention in that once. Ok, pay attention. No, yo tengo esa duda. Tengo esa duda ahí, teacher, con la correcta ahí en esa. Vaya, veamos es las una, scissors. Pero... Correcto. Ok, pay attention here. Scissors. Right? Esta palabra es igual a la que les explicaba anteriormente con los lentes. Con los lentes decimos glasses. Right? No podemos decir glass. No. Igual a mí la de tijeras me salió mala. Entonces, scissors decimos tijeras. De hecho, en español la palabra correcta es tijeras. Tijeras.
nosotros decimos la tijera. Tijera, right? Pero no es tijeras. Exactly. So, en este caso, scissors cuenta como plural. Entonces. Okay. Yo me saqué okay. 9. Very good. 9 es en una la buena tijera. Nine. En la tijera. Entonces, la mayoría fue a de tijera. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? This is or this these are. These are. Very good. Igual en la de los trenes también me equivoqué de los tres carritos. Yo me saqué 9, pero en los trenes también me equivoqué yo. Para enviar, okay, okay. Ya tengo que poner el correo. Ok, let's see. Vaya, veamos la de los trenes. My train. So what is the correct one? Is singular. Lo que pasa es que ustedes vieron la foto y dijeron uno, son dos, varios. Sí, es uno. Pero fíjense en la palabra. Look, en la palabra. No, my train. Uh-huh. No my dice train. Trains, dice train. Vaya, yo solo en esa y la tijera que me equivoqué. Ok. Yo no leí car. Ah, le puso car. ¿Y el listado se va a enviar para el grupo de WhatsApp o solo ponemos no, que... it's just a practice, everyone. No se preocupen, esta es solo una practice, ¿ok? Thank you. Yes. Para los que no pudieron hacerlo porque no les abrió el ejercicio o porque no les cargó, no se preocupen. Esa practice la pueden hacer ustedes durante la semana, ¿ok? Esa practice es solo para ver si van entendiendo el tema o no. Okay. Yo sí lo okay. voy entendiendo, teacher. Lo único que no me abrió la aplicación, pero sí, después de clases me voy a meter a ver si logro abrir para empezar a llenar todo lo que está pendiente, porque yeah. me interesa perfect. Muchísimo. Perfect, perfect. Esa página está bien bonita. De hecho, esta página web, y se las voy a recomendar, please. Ahora, en este sitio web, aquí donde está esta barra de buscador, ustedes uh-huh. pueden colocar el ejercicio que quieren practicar. Imagínense que ustedes quieren practicar el A y el AN. Ustedes uh-huh. escriben aquí A y AN y le dan buscar. Y les van a aparecer una serie de ejercicios con el A y el AN. Y ustedes qué pueden genial. Ir practicando. El único detalle es que normalmente se mezclan los temas y les puede aparecer un ejercicio con un tema que aún no hemos visto y ahí es donde tal vez se me pueden confundir un poquito. Así que traten de buscar un ejercicio que se vea justo tal como ustedes lo hemos visto en clase. ¿Eh? Gracias, maestra. Very good. Joanna, do you have a question? Teacher, sorry, me saqué 9 de 10. Ah, very good. ¿En cuál se equivocó? No me fijé porque el sol, el reflejo no me dejaba ver muy bien. Ok, but 9 es una muy buena score. Very good. Now, veamos otra forma de cómo usar this and these. Pay attention here. Look at the presentation. Yo digo, this is a cell phone, right? Solo es uno, está cerca, super good. Or, these are headphones. Headphones is in singular or plural? Plural. Normalmente decimos audífonos. ¿Por qué? Porque como son dos orejas, right? So, son dos audífonos. No quiero a nadie diciendo, hey, pásame el audífono. Mm-mm. In Spanish, it's not correct. Audífonos. So, ¿qué pasa si yo quiero preguntar? Look at the question. What's this? What? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Qué es esto? Excellent. ¿Qué es esto? Como es en singular, pay attention. Como es en singular, voy a usar it. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un objeto. ¿Cuál es el verbo to be que va con it? Is. Exactly. Entonces vamos a decir it's a cell phone. Veamos el otro ejemplo. What are these? ¿Se fijan? Aquí tengo que usar are. ¿Por qué? Porque es plural. Entonces, si es plural, estoy hablando de los audífonos. ¿Puedo usar it con los audífonos? No, porque es plural. ¿Cuál voy a usar? Are. Exactly. Entonces, voy a decir
iPhone. Excellent. Ok, veamos otro ejemplo. Y ustedes me van a ayudar a completar, ¿ok? Complete the questions. Look at the picture. ¿Cuál sería la pregunta en la number one? What's this or what's these? What is this? What this? Ah, singular or plural? What is this? Singular. 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 Entonces decimos, what's this? What is this? Okay. What is the answer? Vamos a decir, it's or there? It's. Ah, vamos a decir... It's a computer bag. It's a computer bag. ¿Qué es computer bag? Un estuche para la... Computer bag. Exactly. Computadora. Es un estuche, right? Un estuche para la computadora. Ok, pay attention in the next one. ¿Es en singular o en plural? Plural. Plural. Entonces, vamos a decir... What are these? Ah, I think. They are fans. Okay. For example, imagine. Les voy a mostrar una imagen y ustedes me hacen la pregunta, okay? Imagine, tengo aquí un objeto. ¿Cuál sería la pregunta? What's this or what are these? What are these? Ok, la respuesta es glasses case. Es un estuche para guardar lentes. Glasses case. Entonces voy a decir it's or they are. ¿Qué voy a decir? Okay, listen, everyone, again. Si ustedes escuchan que en su casa hay ruido, I mean, no enciendan su micrófono, right? Seamos un poquito conscientes. Si ustedes escuchan que, for example, si yo tengo un perro y escucho que mi perro está ladrando, lo que tengo que hacer es apagar mi micrófono. Right. Si ustedes escuchan que en su casa hay mucho ruido, mantengan el micrófono apagado. ¿Ok? Ok. Ay, disculpe, señorita, que aquí estaban haciendo bulla y yo no me había fijado que el audífono lo tenía activado. Ok, no worries, be careful. Ok, veamos otro ejemplo. Look at this. ¿Cuál sería la pregunta en la primera picture? Voy a decir, what's this or what are these? What is this? Ok, ¿y cuál sería la respuesta? It's or they are. It's. ¿Y cómo se llama ese objeto? Eraser. El jabón. Ok, eraser, es un borrador. Eraser. Ojo con este ejercicio. Voy a decir, yo pensé que era jabón. A eraser or an eraser. Jabón chiquito, dijo Mario. Ah, eraser. Ok, pay attention. No. Ok, concéntrense, please. Entonces, eraser. ¿Qué voy a decir? It's a eraser or an eraser. Vamos a decir, porque empieza con una vowel. So, it's an eraser. Siguiente picture. ¿Cuál sería la pregunta aquí? What's this? ¿Y cuál sería la respuesta? It's an umbrella. Good job. It's an umbrella. Así de simple. Ok. So just remember, everyone. Si es en singular, decimos this. Si es en plural, decimos these. Y con los singulares siempre vamos a usar it's
con los plurals vamos a usar they. ¿Ok? Con los singulars el verbo to be es is y con los plurals es are. That's the difference. ¿Ok? Look at this picture. I have here una pregunta. What's this called in English? ¿Cómo se llama esto en inglés? Umbrella. Ah, so vamos a contestar. Look at this. It's an umbrella. Vamos a ver si se acuerdan del alphabet. How do you spell that? How do you spell that? U-M-B-R-E-L-L-A. That's the one. Okay, okay. Veo que sí se acuerda del spelling. Excellent job. ¿Preguntas, anyone, en cuanto al these? ¿Preguntas? ¿No? Teacher, solo cuando, en la pronunciación. Cuando sea el singular. Siento que me confundiría. This y this. Ajá, solo correcto. Remember. Correct. Solo recuerden, el que es para plurals tiene que hacerlo como que si fuese una letra Z que vibra. Z, como cuando decimos, o sea, zero. These. These. Ajá, exacto. Ahí hago la diferencia, ¿verdad? Exactly, yes. Correct. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yes, tell me. ¿Sí? Dígame. Ok. Cuando ocupemos el singular con el verbo to be, va a ser x, y cuando ocupemos el plural, pero el verbo to be va a ser, perdón, are. Eso no lo entendí. Are. Exactly. Gracias. Así es. Thank you. Very good. You're welcome. Muy bien. Remember, estos topics los vamos a seguir practicando a medida vayamos avanzando, ¿ok? Lo importante es como ir aprendiendo lo basic para poder practicarlo y ponerlo en práctica cuando ya veamos otro tipo de ejercicios. All right? Now, no tenemos mucho tiempo, así que en estos últimos 15, casi 15 minutos, a ver, estírense, stretch, please, stretch your arms, que los veo estresados algunos, my goodness. Sí, all right. Porque no tenemos señal. I know, but esperemos que el próximo fin de semana la señal sea mejor, ¿ok? Now, everyone, vamos a ver el último tema de este día, ¿ok? And... Disculpe, teacher. Yes? What is umbrella? ¿Esta es una sombrilla? Yes. This is umbrella. Esta, sí, esta es una sombrilla. Es exactly. Respuesta. Yes, yeah. Correct. Yeah. Thank you. You're welcome. Okay, everyone. Vamos a ver esta pregunta. Where? Ok, vamos a practicar la pregunta where junto con el verbo to be. ¿Qué creen que significa where? ¿Dónde? Ah, very good. ¿Dónde? Ok, so esa es la question que vamos a practicar. For maestra, example, yes? Es que, pues yo pienso que al ver las imágenes se nos queda y rapidito decimos dónde, pero el problema es aquí en nuestra cabecita, que cuando nos están diciendo realmente no. Pero, exactly, pero así vamos a ir aprendiendo. Ahorita lo analizamos por las pictures. Super good. Más adelante, right, vamos a irlo aprendiendo ya con solamente escucharlo. Es cuestión de practice, ¿ok? Así que ahorita es como que, híjole, pero si me dicen where, yo no voy a saber. Yes, puede ser. Pero por eso lo vamos a ir practicando y practicando. ¿Ok? No worries. Now, where significa dónde, ¿ok? For example, si yo les digo, where is your cell phone? ¿Qué creen que les estoy preguntando? ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? ¿El celular? Porque aquí dice your. ¿Dónde está tu celular? Tu celular. Ok, por ahí vi que alguien levantó la mano. Carlos, ¿usted tiene una pregunta?
Y esa opción where la podemos ocupar, por ejemplo, para preguntar where are you from, de dónde eres. Exactly, correct. Así es. Así que siempre que queramos preguntar sobre lugares, cuando queramos decir dónde, usamos where. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ok, everybody, pay attention. Where is your cell phone? A ver, ¿qué me contestan? Where is your cell phone? ¿Dónde está tu cell? My Where? Cell phone is in my hands. Very good, on your hands. ¿Qué más? ¿Lo demás? Where is your cell phone? ¿En la mesa, maybe? Table? My cell phone is... Table. My table. Very good. Now, another question. Where are you right now? ¿Qué estoy preguntando ahí? Where are you? ¿Dónde estás ahora? Ah, for example, I am in my house. And you? Where are you? I'm in my bed. Okay. En la house, en la bed. Perfect. Ahora bien, look at this one. Where is your best friend? ¿Dónde cree que está su best friend? In your house. Ok, in your house. Si me dicen, ah, mi mejor amigo está in your house. Ahí estoy diciendo, está en tu casa. O sea, ¿en mi casa? No really, right? Ajá. In her house. Very good. In her house. That's the one. How about your headphones? Where are your headphones? Uh-huh, everybody. What are your headphones? ¿Dónde están tus audífonos? Uh-huh. Where? En la cama, en la bed. In a table. In the ears. In your ears. Very good. So, para poder responder la pregunta ¿dónde? Necesitamos aprender las prepositions. Aprender a decir los lugares. For example, y aquí quiero que presten atención. No enciendan los micrófonos porque hay mucha interferencia. Solo presten atención. Estas prepositions of place nos van a servir mucho para responder la pregunta where. Si yo les pregunto, for example, imagine, les puedo decir, where is the ball? Aquí tengo una pelota. So, where is the ball? Si decimos, si queremos decir adentro, vamos a usar la preposición in, ¿ok? Adentro, in. Entonces podríamos decir, it's in the box. Significa que la pelota está adentro de la caja. It's in the box. Pero si la pelota no está adentro, no que solo está encima, sobre la caja, la preposición es on. Entonces decimos, the ball or it's on the box. On the ball. Si resulta que la pelota no está sobre la caja, sino que está abajo de la caja, decimos under. Under. Okay. Under. Ahora, si resulta que la pelota no está abajo, no que está atrás, atrás de la caja, decimos behind. It's behind the box. Lo opuesto de atrás es in front. Enfrente. ¿A dónde? Entonces yo les pregunto, where is the ball? Ah, it's in front of the box. Enfrente de la caja. Y la última, where is the ball? Ah, it's
next to the ball. Eso significa al lado. A la par. Exactly. A la par, al lado. ¿Ok? Esas son las prepositions que ustedes pueden utilizar para responder a dónde se encuentra un objeto. Imagine, les vuelvo a preguntar. Where is... ¿Y la última cómo era? Porque a mí se me trabó. A la par. Next to es a la par. So, si yo les pregunto. Ok, gracias. Where is your cell phone? Si mi teléfono está en la mesa, ¿cuál creen que sería la mejor preposición? It's on. Very good. It's on the table. It's perfect. On. Si yo les pregunto, hey everybody, where are you? Y yo quiero decir que yo estoy en mi casa. ¿Significa qué? ¿Cuál es la mejor preposición? Yo estoy en mi casa. In. Very good. Porque estoy adentro. Excellent. In. Ok. ¿A dónde están, por ejemplo, las flip-flops? Ahí tienen las flip-flops. Con respecto a la mesa, ¿a dónde están las flip-flops? Ajá, ¿dónde creen? Under. Under the table. Under the table. Very good. Exactly. So, vamos a hacer una pequeña practice. Otra vez, micrófonos. My gosh. Ok. Les voy a mostrar una serie de pictures y vamos a ir seleccionando la preposición que ustedes crean es la correct one. Ok. Pay attention, everyone. Y si sienten que hay mucho ruido de su lado, lo siento, pero no contesten. No abran el micrófono, ¿ok? A mí, no quiero sonar ruda, pero vamos a tener que mantenernos así. Solo contesten los que tal vez no haya mucho ruido o mucha interferencia de su lado, please. Ok. Yes, porque mucho duele en los oídos. Definitely. Ok. Look at the question. Where is the dog? What do you think? What is the best option? Under the table. Under. Very good. Under the table. Okay. Where is the rabbit? In rabbit. In. ¿Y cómo se llama esto? In. Hat. In the hat. Okay. Next one. Where is the sheep? What is the meaning of sheep? Next to. Okay, okay. Hold on. Pero ¿qué es sheep? Oveja. Exactly. Very good. So, where is the sheep? Next to. Pero a la par de qué? Next to gift. Next to the gift. Very good. Okay. Where is the rabbit? Uh-huh. Behind. Next to or behind? Behind. Behind the cake. The tree. Ah, listen, tienen que darme la respuesta correcta y la respuesta completa. Vamos a decir, it's behind the tree. Está atrás del árbol. It's behind the tree. Okay? Now, look at the next one. Where is the owl? What is the meaning of owl? On. ¿Qué significa owl? Búho. Búho. Very good. Okay. Where is the owl? Quiero la respuesta completa, please. Out. It's on the boot. It's on the book. The book. Where is the horse? Oh.
Dentro. ¿Cómo digo dentro? Is hers in. Ok, micrófonos por ahí, please. Micrófonos. Where is the mouse? The mouse. Where? Ajá, where is the mouse? It's Next to the box. Where is the bug? ¿Qué significa bug? Bug. ¿Hormiga? In general, es como un insecto, right? So, where is the bug? It's under the chair. Very good. Where is the ball? Where in this ball? It's behind the box. Where is the ball? It's under the cow. Where is the elephant? It's in front of the chair. Very good. Where is the cat? Cat. ¿Pueden ver al gato? No. Entonces, se salió. Ah, si no podemos ver el gato, ¿qué creen? ¿Cuál es lo más probable? Está adentro. So the cat is in the box. Where is the elephant? It's on the ball. The elephant is on the ball. The last one. Where is the dog? It's behind the box. Listen, este último es un link también. Se los voy a mandar para que ustedes, si ustedes quieren practicar las prepositions, si quieren hacer el ejercicio ustedes solitos, right, lo puedan hacer. Así que les voy a mandar el link del ejercicio que acabamos de hacer. Así que si ustedes quieren practicar las prepositions, pueden hacerlo. All right? Now, important. Listen, teacher, everyone. Yes? Teacher. Si no me puedo meter a la plataforma, pido ayuda allí a alguno de los compañeros suyos de que me mandaron el link. Yes, tienen que hacerlo. Exacto. Bueno, okay. Yes. Solo tomale captura nada más para que se lo envíes y sepan qué es lo que le estás pidiendo. Correcto. Okay. Exactly. Okay, listen. Al grupo de WhatsApp les voy a mandar unas preguntitas. Quiero que ustedes las analicen y tienen que ver cómo las responderían. Y en la próxima clase se las voy a preguntar. ¿Ok? For example, la primera dice, what's on the wall in your room? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Qué hay en el suelo de mi cuarto? Casi. Wall. ¿Qué dónde? Wall significa pared. Ah, so ¿qué estoy preguntando? What's on the wall in your room? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Qué hay encima de la pared? Ah, very good. ¿Cómo responderían? Ah, por ejemplo, un cuadro, un espejo, un reloj. ¿Ok? Quiero que ustedes analicen la pregunta y quiero que traten de ver cómo la responderían. En la próxima clase, así al azar, yo voy a seleccionar a uno de ustedes y les voy a hacer esas preguntas. ¿Entendido? Ok.
ojo, no quiero que me respondan en Spanish. Okay, todo tiene que ser en English. Y recuerden, si es en singular, vamos a usar a, or, an. Or, okay. En las siguientes preguntas, donde dice where, por ejemplo, where are your keys, tienen que responder usando una preposition. Las prepositions que acabamos de ver. Si están en la mesa, vamos a decir, ah, on the table. Ah, si están adentro de una caja, in the box. ¿Ok? Así que, practiquen esos topics. Una pregunta. Porque se las voy a hacer en la siguiente clase. Yes, Blanca, tell me. Sí, ¿me puede repetir la tarea? Ok, acabo de enviar en el grupo de WhatsApp unas preguntas. Quiero que ustedes analicen cada pregunta y que vean cómo las responderían. Traten de practicarlas y en la próxima clase los voy a interrogar y ustedes las van a ir contestando. ¿Entendido? Entendido. Yes. Perfect. Yes. Ahora, en unos, listen, en unos minutos les voy a hacer llegar, basically, va a ser como un PDF, que es la presentación, right, de la clase del día de hoy, para que ustedes puedan tomar apuntes, ¿ok? Ahora, para los que, algunos dicen que no están en el grupo, nuevamente, everyone. Yo no estoy en el grupo, señor. Ok, listen, ya les envié en el chat muchas veces el link. Revisen el chat, please. Revisen el chat de aquí de Zoom. Se lo voy a volver a enviar. Les voy a enviar un link y con ese link ustedes se van a unir al grupo de WhatsApp. Ok. Les estoy enviando el link justo ahorita para los que no están en el grupo. Para los que no están en el grupo, ahí les va el link en el chat. Solo tienen que abrirlo y ahí les va a dar la opción de unirse al grupo. Si lo abren desde su teléfono, solo tienen que darle clic. Si se fijan, digamos, aquí abrí el link. Solo tienen que darle aquí, join chat. Unirse al chat y ya con eso ustedes se van a poder unir al grupo de WhatsApp. Recomiendo que lo abran en su teléfono. Si están en la compu o en la tablet, no, ábranlo en su teléfono porque ahí es donde ustedes tienen la aplicación. ¿Ok? Así es como se van a unir al grupo. ¿Se entiende, everyone? ¿Todos? Yes. Bien. Yes, understand. Excellent. Bien, everybody, ya no tenemos tiempo, así que please practice the topic, practice the platform, y si tienen preguntas con la plataforma, si no se pueden unir, ahí en el grupo de WhatsApp, con el soporte técnico, avisen qué es lo que les está sucediendo, tomen captura, eso puede ayudar muchísimo. ¿Preguntas antes de irnos, everyone? ¿No? Gracias. Ok. Teacher. See you next week. Have a good Thank week. Thank you. Goodbye. Goodbye. Thank you. See you.